Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería, cerveza artesanal elaborada en Chicago. New location coming to Forest Park this June. And if you're listening to this after June 2024, it's open now. Join them this summer for some cold chelas and good times. Visit stayhumilde.com for more info and updates and follow them on Instagram and Facebook. Salud, and remember to stay humilde. This Walk Pod episode is brought to you by Borja's Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. Se siente bien cuando tomamos la decisión correcta. Como cuando eliges la canción perfecta para el momento perfecto, o decides tomar una buena noche de descanso después de un día muy agitado. Tan bueno como tomar la decisión correcta en el tema de seguros. Por eso, Gesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí en Albany Park para ayudarte a elegir la protección que quieres, el precio que quieres. Gesiel te explicará todo acerca de tus coberturas con State Farm para que sepas qué esperar si ocurre lo inesperado. Con Gesiel Gutiérrez es fácil tomar la decisión correcta. Marca su número hoy. Como un buen vecino, State Farm está ahí. This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open 7 days a week. Walk-ins are always welcome. To book your appointment, you can call 630-562-6652. Go check them out on Facebook at Goodfellas Parlor and follow them on Instagram at Goodfellas Parlor. Make sure you look good, fellas. This episode is brought to you by La Michoacana Premium, Midway Location, 5160 Sur Pulaski. Te traen todos sus antojitos preferidos como fresas con crema, elote en vaso, nieves de todo tipo de sabores, fruta variada, las tortas favoritas de mi compa Jesse, y para celebrar cualquier ocasión, pide tu carrito de alegría, compadre. Y recuerden, si no es premium, no es Michoacana. This episode is brought to you by Rancho Los Guzmán. Hands down, one of the most beautiful rancho-style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable. From weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzmán, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815-200-4713 or check out their website at rancholosguzman.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compadres. Su compa Carlos Rodríguez. What's up, everybody? Yo soy Jesse Grandote. What's good? Your boy Fry from Fry, el Guy Design. Yes, sir. Yes, sir. Ya estamos en week one, viejones. Ya estamos week one down. Este, episode number three, me parece que es, ¿verdad? Wait, wait, it's okay. Not official until I do. Oh, excuse, no, yo ya me adelanté. ASMR right there. Yo ya me adelanté. So you want to do ASMR? A ver. Y luego... Yeah, yeah, you gotta do a little scratch. You gotta scratch the fucking microphone. You can't microphone. Hear it with the... La pinche barba, güey. No. Voy a chingar todo. Pues salud, salud. Saludcita, salud, saludcita. Excited. Last episode was pretty lit, you know. It was different, way. It was different, but I was excited. Y hoy, it's funny porque después del episodio, you know, we just kind of simmered down and then... We're talking about prepping for today. I'm like, ¿qué vamos a decir? ¿Qué no vamos a decir? ¿Nos dirá? ¿No nos dirá? And I'm just like, I was excited, man. I was honestly excited for today's episode. Así es, compadre. Hemos tenido dos pinches buenos episodios y hoy ni más ni menos que va a ser otro muy chingón para toda la gente que esté atenta y que puede ir a los the past seasons. I don't remember what season it was. Two, three? Tuvimos aquí a un invitado que viene siendo La Grandes Musical. Go back to that if you need to and go check it out porque el de hoy va a estar con madre, compadre. Pero antes de empezar con todo lo bueno... Menos las 4 horas y las 10 libras de... I was about to say, if you have like 4 hours to spare, si tienes I want to check it out. Pinches 4 horas, no hacer nada. Escúchalo, güey.
Viejones, los patrocinadores, como siempre, le queremos dar las gracias a los meros meros, los compas del Quemado Durango, Casa Humilde Cervecería, del Meritito 1, compadre. Salud para ellos. Salud. Que también estamos ya ahorita a punto de empezar a organizar lo que es el Casa Humilde Fest. Todavía no tenemos fecha, pero ya estamos empezando a ver todo lo que es fechas y location y artistas y todo el rollo. Pero salud para la familia López. Felicidades, como siempre, que ya viene la cervecería, que es de ellos, de ahí de Casa Humilde Cervecería. Viene con todo, viejones. Arriba Durango, hijo de la chingada. Y son del Quemado. Para mi compa, Jesiel Gutiérrez, que también es del Quemado. ¿Es del Quemado? Pinche Quemado, hijo de la chingada. No es Italia porque no quiere el hijo de la chingada. Hey, pero lo que he visto que estos cabrones nunca dicen la capital del mundo. ¿Cómo chingando? Esos, güey, son los meros meros, güey. No, pero yo los aplaco. Arriba, Jalisco. Para mi compa que sea el State Farm, State Farm Agent G, él tiene la promoción que, man, tag us, bro. The trifecta. Tag us. Si alguien agarra el trifecta, que es el life insurance, home insurance, and car insurance, él te va a regalar una hora de toxis, güey. Esa promoción es válida. Now, si escuchas el WhatsApp. I don't have a house. I don't have a house insurance, but I have an apartment insurance. Hey, does that count? Podemos hacer una tranza por ahí. No. You're talking to the wrong guy. I have to ask Zeke of that, because I mean, yo agarro el car insurance, tú agarras el house insurance y Fry life insurance. I know. I just need life insurance. I'm getting the he already has the other two. Yeah. Sí. Nos chingamos una hora. Pues, We'll scam their ass. Agarra la pinche. But just one hour. I can't anything else. Para mi compa Ciel, he's out there in Albany Park. Hit him up, viejones. Mi compa Ciel Gutiérrez, que también tiene una pinche oficina en Alemania. Para mi compa, es verdad. Yeah. Es verdad, güey. No se ríen, culeros. Es verdad. Alemania Durango. Para mi compa Luis Guzmán, de Rancho Guzmán, el pinche rancho, ahora sí que más, pues más chingón que yo he visto aquí en Illinois, ahí en Joliet, la gente que esté por ahí en Joliet, agárrense que ahí viene lo que es Cantarito Guzmán, y también están preparando para el 31 de marzo, para cuando salga ya mero, 31 de marzo, que es el Easter Sunday Brunch, 100% familiar, si no han ido a un brunch ahí en Guzmán, se los recomiendo. It's all you can eat, desde carnitas y menú y nos atascamos porque hay lodo. So, es un Easter brunch. Ese es el 31 de marzo. Se los encargamos ahí en Rancho Lo Guzmán. Para mi compa Javi Borjas, inmigración. Es un abogado de inmigración que tenemos bastantes años conociéndolo. Como lo dije anteriormente, aparte de ser pinche abogado, es un mediocampista a puta madre, de los mejores que he visto en mi vida en el fútbol. Pero mi compa Javi Borjas, si mencionas el WACPAD, es una consulta gratis. Cualquier pregunta de inmigración, el otro día sí me habían mandado un mensaje por el WACPAD para unas preguntas. Con confianza, ahí está el número, aquí sale el número. Mándenle un mensajito, hablen y es todo. A mis compas de Goodfellas Parlor, le hace falta un corte de pelo a mi compa Jesse. Por eso me puse la cachucha hoy. Por favor. Por favor, córtenle el pelo, hijo de la chingada. La pinche greña, chingada. Goodfellas Parlor, bro. Saludos para esos compas que andan en Madriza, que cada viernes ven el WACPAD y que también tienen sus dos barbershops. Uno ahí en la 35, cerca de la Austin, y el otro en la Harlem, cerca de la 35. Así de que cáigale Goodfellas Parlor. ¿I said barbershop earlier? My bad. Goodfellas Parlor, bro. Mil veces recomendado. Y por último, a los compas de la Michoacana, Premium Midway, allá al ladito de Supermall. Allá al ladito de Blink Fitness. Es mejor decir Supermall, porque si les digo Blink Fitness, no saben ni dónde verga está. Al lado de Supermall en la Pulaski. Ahí está la Michoacana, Premium Midway. Y si no es Premium, no es Michoacana, hijos de la chingada. ¡Arriba, Michoacán! ¡Arriba! Viejones, ahora sí. Hay que presentar al invitado de honor. A mi compa saquen que... Saquen las flores, saquen la alfombra la roja. Agárrense, hijo de agárrense, chingado. Ahorita es cuando tiene que darle al pinche Gallardo, al Félix Gallardo. Préndanlo, hijo de la chingada. Y si están pisteando, salud, porque esta historia va a ser buena. Yo tengo ganas de escuchar a mi compa, que tengo muchos años desde que teníamos a la banda Azteca, viejón. Ese compa, hasta la fecha, me lo topé no hace mucho tiempo en la sierra y siempre nos acordamos de los tiempos de la Azteca. Y al chile siempre me echa flores y se lo agradezco de madre. Eso es,
¿A quién chingado no le gusta que le echen flores? Pero más que nada nos acordamos de los tiempos buenos. Y yo tengo como hace 300 libras que no lo veo. Más bien, o menos. So, más o menos. It's been a long time, bro. It's been a long time. Viejones, le damos la bienvenida, como sabemos, aquí en el WAC Par, a mi compa, el Chema. Gracias, gracias. Chema, muchas gracias, Chema. Bien amables. Gracias, Carlitos. Nice. Gracias a todo tu equipo que, pues, que nos hace posible, ¿eh?, de estar aquí con ustedes. A presentarnos y a chismear. Ahora sí que chismear. Así se puede decir Chema y su banda, La Crenera. ¿Cómo Chema? La Crenera. Okay. Chema y su banda, La Crenera. A huevo. Eso, claro es, que hijo. Yes. Y unos reclutados. Ay, nosotros vinimos de colado. Eso es puro colado. Salud aquí para teníamos rato sin ver a mi compa Ricky también. Salud para Ricky. Mi compa Ricky. Gracias. Salud, mi gallo. Gordito de oro. Me da mucho gusto verlo porque todavía andemos en Madrid, en todo lo que era música y todo el rollo. Para mi compa Rubén, hey, ¿tú qué Rubén. Pedo aquí, güey? ya has venido más veces que Fry, con la chica. Y en menos de 6 meses. Sí, es cierto, güey. Yo creo que le están rentando un cuartito allá abajo. Sí, güey, la chingada. No, yo creo que ya te tienen la mira. Dice, este mes me voy a salir de este grupo y voy a meterme a este. Oye, no. Carlos va a agarrar a alguien más. I'm gonna be on the WAC Pod again. ¿Quién viene mañana? Te van a mandar la lista. Me mandaste mensaje en Instagram, güey, who's coming at the WAC Pod? La lista de Season 8. Who's coming next season? Ya no voy a salir del cuarto de allá. Otra vez, ¿a qué hora empezamos? No, shut up, brother, shut up. Pero pues más que nada, muchas gracias por venir. Ya teníamos a mi compa Chema en mente. Pues venía a platicar, ¿verdad? Porque ya habíamos hecho, como bien mencionado antes, el episodio con Alacranes. Y pues más que nada ahí, obviamente, pues esa es la historia de ellos, su lado de ellos, ¿verdad? Por decir. No, un saludo a los camaradas. Ojalá y mi padre Dios me lo siga bendiciendo como siempre. Así es. A su papá, a don Oscar, a su mamá, a doña Mónica. Un abrazo bien cariñoso para ellos, unas personas bien, bien chingonas conmigo, siempre se portaron al 100, igual que ellos también. Yeah. La verdad que sí, pues es un equipo diferente al mío. Se trabajó, no se pudo, se hizo la lucha y no se pudo, se hicieron la lucha 3 veces y no se pudo. Uh-huh. Hay diferencias entre nosotros y es la verdad, ¿entiendes? Y ahora, antes de empezar con la historia de las grandes, tú ¿dónde empezaste? ¿Empezaste ahí? No empezaste ahí, ¿verdad? No, yo pues vamos a regresar hasta ahora, sí que hasta Tepehuanes, Durango, me robaba las llaves de los pastores de una iglesia. para meterme a usar el sonido de ellos. Así, ¿cómo le digo? Yo empecé de baterista. Era baterista de morro, como la edad de mi hijo. Ahorita tiene mi hijo que como unos 13 años. Yo creo que yo tenía como unos 8 años. Ah, wow. A la medianoche llegaron el pastor y me estaba haciendo un ruidajo de la chingada en la iglesia. Y todos pues querían saber qué pedo estaba pasando y nada, que era yo echando chingazos en la batería. Y me metieron una chinga esa vez. ¿Y tenías 8 años? Llegó mi abuelita y me metió una santa friega con un cinto. Ah, la madre. Se persinó antes. Sí. Y más descanso, sí. De ahí empezó todo. Ya de la edad de 12 años fue cuando me vine para acá, para Chicago, ¿verdad? Saludo a toda la gente que anduvo junto conmigo, a mis amigos ya de niñez. Se puede decir ahora de que llegué yo aquí a Estados Unidos, a un lugar que le dicen La Selva, ahí en Franklin Park, donde salimos yo y Hershey's. Oh, shit. El papá de Sergio Federico, Don Meño, era muy amigo de mi papá. Eran muy amigos. Y vivíamos al cruzar la calle yo y Hershey's. Oh. Ahí en La Selva. Eso no me lo sabía. Por eso estaba yendo el desmadre que traían y pues sí, la verdad. Yeah. Eran muy amigos mi jefe y Don Meño y siempre andábamos juntos, yo y ese canijo, el Hershey's. Y como te digo, fuimos juntos creo que un año nada más a la escuela. Creo que me parece que fue en la West Lighting cuando me corrieron de la ISTA a mí. Órale, órale. Me agarraron con perico ahí ¿Y estaba bien, verde bien. O era amarillo el pinche pericazo? No, era del bueno. Estaba perro. Pero en ese entonces, cuando tú llegaste a México, ¿a qué edad empezaste aquí en la musicada? Sí, había un grupito, no me acuerdo si se llamaba Azares Show, ahí en La Selva, ensayaban en un garage, en Los Alis, ya están Los Alis ahí en La Selva.
Y este, y era amigo de uno de ellos. Y cuando no iba el cantante, porque antes, no sé si, ya ves que ya cuando, como con tú, con tu banda, y ya conmigo, ya, o sea, me refiero a los grupos, ya que andábamos, uh-huh. Los bateristas ya no eran los cantantes, porque por mucho tiempo se usaba que el baterista cantaba por alguna razón. Sí. Y el vato ese cantaba como Lupe Esparza, o sea, como el de Bronco, bien chingón. Es que no tenía chance porque estaba echando chingazos en la batería. No se podía mover así en perro. Que de tanto que le decía... No le cantaba. Cantaba así. Yo cantaba así. Pues yo nomás estaba esperando al güey que se cansara para que me diera chance. Y el güey nunca se cansaba. Pero tú ahí ibas nomás como a ver. Sí, pero okay. Como te digo, iba esperando que se cansara el cabrón, que me diera chance. Y nunca, pues nunca se cansaba. Nomás que no sé qué pasó. Y al último, al vato, pues ya no se presentó más. Ya no, o sea, lo corrieron al vato. Se salió, no sé, eso sí, no sé. No quiero hablar cosas que no son. Yeah. Total que ahí se me dio la chance. Se me dio la chance y... Mal le dijiste, no soy baterista. Sí, y me acuerdo que... O sea, estuvimos tocando un ratillo, pero eran cumbianderos. Era mucha cumbia. Okay. Y vinimos al pinche, me acuerdo que pues estaba morrillo, no me querían dejar muy bien entrar al México Moderno. Uh-huh. Ahí fue mi primer tocada con ese grupo y luego después ya, pues obviamente fueron ya fiestecillas y todo ese desmadre. Entonces ya después de años, de varios años ya, me junté con otro grupo de allá, Santiago Papasquiaro. No sé si te recuerdas tú, Carlitos, a ¿cómo se llama? A Freddy Chávez, de Garame de Abajo. Freddy Chávez. Que andaba con la banda Sierra, okay. Con mis primos de ellos. Y después lo reclutó Nino. Ok. Nino, el de Toreros. El de Toreros. Sí. Y era cuando andaba Polo con Eternidad. Sí. Entonces ya para ese entonces yo andaba bajeando. Ya me hice bajista. Ok. Y empecé yo ahí a segundear, que es que a segundear. Pero yo no era cantante. No empezaste como cantante. No, yo mi pedo era otro. Entonces, por alguna razón, grabamos nosotros con cuando todavía tenía a vida el señor Marty Bulacki. ¿Cómo no? El polaco de la Sierra. El polaco. Y grabamos el disco, ya estaba Montes, ya Lacranes había grabado el primer disco. En eso, pues nosotros empezamos a trabajar. Y a mí, de repente, pues yo empecé a hacer amistad con ellos, ¿verdad? Con los Urbina, por un primo de ellos. ¿Me entiendes? Que el otra vez estaba yendo ese desmadre, no lo comentaron al camarada. Mm. Pero fue, cuando yo los conocí, fue por él. Pero por ahí, ¿lo viste en el estudio? ¿Y ahí, o cómo estuvo? No, cuando yo estaba con Eternidad, sí. El grupo Eternidad, que era también cumbiandero y romántico y la chingada. Pues tocábamos en los salones, todos en chinga. Yeah. Tú tenías la Azteca en ese tiempo, me acuerdo. Correcto. Y andábamos en chinga, entonces de repente empezamos ¿cómo te digo? Me empezó a buscar Oscar. Okay. Que es el pelón, sí. Urbina. Entonces nos encontramos, la primera vez me lo encontré en el Álamo. O sea, yo ya nos conocíamos, pues ya andábamos ahí por su primo de él, como te digo. Sí. Que, que te andaba buscando, que porque Martín, el bajista, se salió y bla, 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 y la chingada. Y entonces, pues al último se llevaron a ¿cómo se llama el baterista que traía los horóscopos antes? Que se fue con Aliado. ¿Adán? Adán Cervantes. Ok. Entonces les dije yo, Oscar, y pues dame chance, y entonces yo me voy a salir de aquí. Le digo, lo mío, quiero hacer otro pedo, ¿ah? Alacranes no traía segunda voz, Alacranes no traía tamborón. Okay. Alacranes era otro pinche pedo diferente. Cuando yo entré, empezamos a alinear lo que es la música, lo que ahorita trae Alacranes. Nos quedábamos nada más yo, Oscar y René. ¿Y más o menos te acuerdas qué año era cuando tú entonces entraste con ellos? Como los 2001, 2002, por ahí. Ah, ok. Más o menos. Porque antes el sonido de Alacranes era nomás puro bass. Era puro bass, casi en ¿cómo te puedo decir? No sé, la neta, no sé si era norteño o qué pedo traía. Correcto. Sí, pero, yeah. O sea, pero sí tocaba muy bonito. Eso, respetos para siempre han sido muy buenos músicos. Pero eso era duranguense, ¿se no, nombraba eso duranguense no, antes? No, o no, 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 eran, no. En sí lo que yo me acuerdo que
porque en sí no se llamaba ni duranguense todavía, yeah, no yeah, tenía nombre yeah. El pedo este. Era como más norteño. Ajá. Igual Montes también era más norteño, sí, versátil. Entonces cuando yo les ayudaba mucho a Montes a tocar la batería, porque en veces José Luis llegaba tarde y todo ese pedo, yeah. ¿Ah? Pues, cosas pasan, sí, ¿entiendes? Sí. Y uno como músico, José Luis, pues, obviamente. Estamos esperando la llamada, güey. Sí, tanto él o así, cosas que pasan entre que pues uno no sabe, ¿ah? Puede llegar uno tarde en la chingada. Correcto. Yo no. No, pero este. Llegados temprano para mañana. ¿Qué onda, cabrón? No, y luego, pues empezamos a, ¿cómo te digo? O sea, Montes era, pues obviamente, como sabemos, ¿verdad? Empezó norteño, con mi primo Alfredo, mi tío Ismael y José Luis y Rafita. Antes era este otro canijo que se llamaba José Borrego, me parece, el tecladista. O sea, haz de cuenta que se reclutaron los que eran los sueños atrás. El grupo Los Sueños de Durango. Que Durango, mi jefe también perteneció a Los Sueños. Ajá. Oh, shit. Los Sueños, mi jefe. Entonces, de ahí, esa vez que nos juntamos ahí, pues dijo Oscar, ok, déjame, le digo a mi papá. Entonces, ahí mismo le dije, no, pues yo necesito saber. O sea, los atoré así en corto, ahí en el Álamo, en el ¿cómo se llama? El ahí camerino. Atrás, el camerino, Órale, pues, güey, pues te esperamos este día, la chingada. Yo bien contento, ¿eh? Pues fui y me compré un pinche tamborón. Nada más te pedí prestado para comprármelo, güey. Ah, pero sí. Iba a entrar como tamborón, como tambor. O sea, sí, no traía nada. El pedo era muy diferente. En sí, yo se puede decir, no quiero decir que yo se los cambié, pero con lo que yo hice, en las movidas que yo hice, con ellos se cambió el ritmo completamente, ¿ves? Entonces, pues, como te digo, no traían segunda voz. Andaba nomás Joel, el Coyote, familiar de ellos, yeah. De primera voz, que es una pinche bestia para cantar, es una chulada. O sea, le mando un saludo al viejón. Saludo, ¿cómo no? Y la verdad que, pues, cuando yo entré, empecé a segundear y se dio la diferencia, como todo, se oye más acoplado, se oye más chingón. Entonces, yo echaba segunda voz y tocaba el tamborón, pero llegaba el momento que me cansaba de tanto chingazo que estaba tirando. Y entonces les dije yo les comenté, vamos a meter a Chris. O sea, el hermano de ellos mismos. Ellos no lo querían en el grupo. Me imagino que también estaba morro en aquel entonces, ¿verdad? Sí, sí, yeah. Pues mi esposa Ruby, Galo y Marco estaban bien chiquillos, cabrones, no iban a la escuela, se pelaban, le decían que iban a la escuela y no llegaban a la chingada escuela. Se pelaban por ahí, les mando un saludo también a los amigos. Antes de que me la van a reír, pinche Chema, estás hablando shit. No, y Galo, mi esposa, tenemos hasta fotos, cuando estaba chiquillo, mi esposa lo subía a la batería porque le gustaba también la batería, siempre les ha gustado. Pero empezamos a cambiar todo el pedo, ¿ves? Y ya se empezó a formar todo el entonces a... De ahí se vino todo el desmadre, ¿me entiendes? Después ya pasan otras cosas y aquí estamos. ¿Y lo de la cantada, cuándo empezaste con ese rollo? ¿Cuándo salió Joel? No, cuando... O sea, yo segundeaba a Joel. Sí. Yo segundeaba a Joel. Ya de ahí, ya cuando nos quedaban a nosotros, o sea, todos iban a ver las novelas, o sea, Don Oscar y la chingada se subía para arriba, nosotros nos quedaban en el Bateman. Ok. Y era cuando andaba la novela esa de la de... ¿Cómo se llama? ¿Chinga se llama la güeya? Cassandra y la de... ¡Cassandra! La de la gitana. Y luego la de la gitana y luego... No me acuerdo, en la temporada esa de Dos Mujeres, Un Pepino, Dos Mujeres, Un Camino. Era en esa temporada. Y Don Oscar, si me está viendo, sabe que no estoy mintiendo. Y se va a empezar una novela. No, sí, o sea, estábamos así... Yo no, ¿quién es? O sea, ensayando bien chingón, de repente... ¡Pim! Se desapareció. Entonces, ¿dónde ganaron? Ya empezó. Ya está la pinche novela, ya estaban todos bien tiesos. Siempre las pinches canciones. Entonces yo empecé a cambiar, a mí siempre me ha gustado cambiar como los ritmos de las canciones, como cuando son despacias, pap, 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 así, yo les meto el pinche juice, ¿me entiendes? Pap, pap, ¿me entiendes? Bien picadita la nota y el bajeo bien picadito. Es la diferencia, ¿ves? Entonces Montes andaba norteño, como comenté. Y nosotros, cuando yo ya entré con ellos, fue que grabé La Lámpara, que fue la primera canción. Ah, ok, esa fue la primera. Fue la primera canción, y luego José Ramón y María salieron en el mismo disco, Rancheros de Corazón. Y yo creo que a José Luis le debería haber gustado, porque nos pararon por un rato, nos pararon el disco, hasta que ellos se hicieron y salieron con el Sube y Baja. Oh, ¿me shit. ¿Entiendes? ¿Y era porque estaban en la compañía de él? Sí. ¿En ese entonces? Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Okay. Sí, nos pararon un rato y ya después pasaron que... No sé qué pasó porque... Haz de cuenta que cuando salió toda la fiebre del Uruanguense, pues sí, tocábamos en el Álamo y retacábamos el pinche Álamo. Uh-huh. O sea, no nomás nosotros, obviamente. O sea, todos los grupos. Todo pues, porque era la fiebre en ese momento. Yep. Había varias propuestas, o sea, para la cráneo, o sea, cuando yo estaba ahí. Pero por alguna razón nos fuimos con Denny y valió madre el pedo eso. Mm. Fue una de las grabaciones más culeras que salieron. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? El tamborazo o lacranero, me parece. Okay. Donde estamos con esta vestidos de blanco. Pero fue el más vendido. En ese tiempo fue el más vendido. ¿Ese era el que... ¿El que promocionaba Jesse? No. Ayer la plática... Esa era la plática. Estábamos como, ¿qué pedo, güey? ¿Aquí está Cheva en la portada o no está pinche Cheva en la portada? Sí. Es más, ya esa pinche vez llegué tarde. ¿Otra vez? Llegué tarde esa vez. No, así por X razón, en ese tiempo les valía a la gente, no le importaba, entre más feo se llegara el pinche disco, más se vendía. Todavía. La verdad, y todavía. ¿Todavía? Sí, y es la verdad. Entonces grabamos ese disco y luego ya entró llegó Pedro Ávila. Okay. Entonces llegó, y a mí ya me había dicho varias veces que hablara con ellos. Ellos no querían, yo hablaba con Oscar, me acuerdo que yo le decía a Pelón, hey, güey, pues habla con tu papá, que no son familiares o qué, ¿sabe qué? No, pues no quiere, mi jefe no quiere. La pero para... Ya para firmar. Con Pedro. Ajá. Ok. Entonces, toca la, ¿cómo se dice? El tiempo de que estaban ensayando, en eso llegó Pedro Ávila al Baseman. Uh-huh. Y quería hablar con todos, entonces he hablado con todos. Y todos quedaron en firmar y la chingada. Ya después pasó otra vez, que yo me acuerdo, pasó otra vez. Y todos firmaron. El único que no firmé fui yo. Ah, cabrón. Y no sé por qué no firmé, la neta, ¿no? La neta no sé por qué. No, yo no firmé. Todos firmaron. ¿Pero no firmaste porque no quisiste o no te ofrecieron la firma? No, sí me ofrecieron la firma. Nomás tú dijiste nada, ni madre, ¿no? Nomás que yo dije que no. Oh, okay. Por okay. Alguna razón yo no me animé a firmar. His spider senses were sí. Yeah. Dije, a lo mejor tipo... no quiero ser parte del desmadre que se va a hacer 10 años después. Una robadera de nombres. ¿Era un contrato de 10 años? No me acuerdo qué contrato. Me parece que eran 3 años primero. Okay. Para pa empezar y ver cómo estaba el pedo. Yeah. Yo me acuerdo que sí le dije yo a Pedro, le dije, ¿sabes qué? Si firmamos, nomás yo sí quiero que me garantice que se va a ir las rolas de nosotros en la radio. Entonces, a lo que yo me acuerdo, que sí, o sea, sí firmaron, ¿verdad? Hicieron un contrato y todo el pedo. Grabamos, ahí fue cuando grabamos El Sauce y la Palma, que fue la primera canción ya con mi voz que se oyó en la radio de la ley. El Sauce y la Palma, ¿entiendes? Yep. Entonces dije, ok, este pedo es otro pedo, pero pues yo ya había chocado la troca y todo el demás. Yeah. Hijo de la chingada. Sí, y entonces, sí. Ayer estábamos conversando con Jesse. Uh-huh. Y de una vez le vamos a preguntar a Jesse, ¿qué chingados? Porque nosotros tenemos, bueno... Yo tengo mi gusto de tu rola, ¿verdad, güey? O sea, yo cuando pienso Chema, tengo rolas que me acuerdo. Jesse tiene otra, güey. Y ayer casi nos agarramos a putazos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Porque yo dije, ¿sabes qué, güey? Yo no pienso que la que tú dices es como el trademark de Chema. ¿De cuál? Él dice que para él... Para mí, lo que se identifica que es Chema... Es el zapateado encabronado 3, el número 3. Bueno, oye, ¿cómo se puede decir? En Estados Unidos a lo mejor sí. Ok. Pero aquí en Chicago no. Yeah. Aquí en Chicago yo creo que viene siendo ya será la lámpara o las caricias. Las caricias. That's what I said. ¿Sabes cuál es la que últimamente nos piden mucho? Pégatele poquito ahí. La reina de todas. Ok. En cada privado baile que hemos tocado ahorita, la reina de todas y nos quedamos... Like, ¿se acuerda de eso? Pero sí, es la primeritita que llegamos. What do you think, Ricky? When you think of Chema, I'm fat. Like the hits. Hola. Hola. Pues la reina de todas, yo diría más que nada, ¿sí? Porque yo también en aquel entonces yo me acuerdo, pues, a lo mejor unos 14 años por ahí, 15 si mucho. Pues escuchabas Chema, you know, everywhere. Yep. Y era reina de todas. Siempre. Ya después de ahí,
ya después dirían por allá cuando pasó esa la historia, después de como de 500 años. Ya me mató. Tenías más que cayeron así también como, you know, like tus mentiras también hasta hoy. Oh, sí. It's a cover, pero todavía las piden mucho, you know? Yeah. Las piden mucho. Ya con el acuerdo de tus mentiras. Otra vez. Otra vez. ¿En cuál lloras tú? Con esa, güey. ¿Con esa? Con esa o con, ya con algo que me dice la lámpara. Like, you already have a sign, sí, for it. Ya nomás volto que la de las caricias o la lámpara. Ya nomás se agarran acariciando y ya valió mal. Mi primera tocada. Pero guacha, Carlitos. Sí, es que parece como un pinche circo allá cuando estamos tocando. ¿Eh? ¿Quién es? Porque si volteas por un lado, güey, está así. Y luego al otro lado está así. Jalándole pa'. No, espérate. Y luego está el otro. Le digo, cabrón, y esa cosa dice, traicionera. Y yo estoy en el medio. Bien. ¿Cuál? El pedo ahí, ¿qué? No, mi chévere está en medio. Volca, volca, volca. ¿Cómo está? ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto? Atrás en la batería. La primera tocada se hacía Ricky. Decía, chinga, este güey, te comezón. ¿Qué chingo traes? Siempre andamos buscando a Ramón. Se voltea nomás. Las caricias, pendejo. Dice que ya no es Ramón, que es Ramiro. Le pasó a este el otro día. Estaba no sé qué anunciando, que no sé qué, que Ramiro, no sé qué. Ah, cabrón, dije, ¿qué pedo? ¿Ramiro? ¿Y de dónde sacó ese güey? Ah, güey. ¿Quién verga es Ramiro? No, somewhat close. Somewhat, poquitas las tocadas que he tenido con ellos, pero, hijo, son unas horas. Y como dicen, se van apuntando en las anécdotas que van pasando. Sí, nos ha ido bien, gracias a Dios. Como te digo, nosotros seguimos en pie, andamos trabajando como todo, no hemos dejado de trabajar. Hemos tenido así dificultades, así, no entre nosotros, me refiero a... ¿Cómo te dice? Que se para el pinche pedo de repente, no sabemos por qué. Uh-huh. Y ya duramos unas 2-3 semanas sin jalar y se viene otra vez y chingazo, 2-3 meses seguiditos. En friega, o sea, no sé, ¿será que está regresando otra vez el Duranguense poquito? ¿O será que, como le dije yo a Ricky, en sí, la verdad, la última vez que yo me retiré de Lacranes, yo ya no quería nada de la música. Yo ya había dejado las cosas en paz, ya. Disculpa, eso fue cuando... entraste de nuevo. Ajá. Y luego te saliste, pues. Sí. Ya la última vez. La última vez. Ok. Ya yo no quería nada y me fui para México, que fueron 3 semanas. Ya cuando regresé, este canijo se había desidentado, desgraciadamente. Iba pasando yo por aquí. Antes vivía yo en Indiana, radicaba en Indiana con mi familia. Yeah. Y cuando me di cuenta de lo que le había pasado, entonces seguimos platicando ya, que dice, pues vamos a echarle ganas. Y la chingada, no, yo quiero dejar todo en la paz. Y ya que empezó, ándale, güey. Ándale, ándale. I love you, que la vida. Y yo, como no me gusta el pedo, dije, ok. pero le dije yo. Empezaron así de fácil lo convencí. Pero es que lo que no saben es que le dije, tienes que decir, oh, ya. Bobo. Can I hear an oh yeah? Ay, mi chavalillo. No se apene, no se. Ya se puso rojo, Carlito. Se puso rojo como las chelas que me están tomando. Hijo de la chica, también rica. Oye, me eché un trago y me siento ya con pinche calor. Están un poco como pesaditas. Es un Maulica de 4.5. Ya lo vi. Ya lo vi. Está bueno. Estamos en 7% ahorita. What do you got over there? Media naranja. Media naranja. Medio naranja. Oh, ¿son de sabor entonces? Sí. Son diferentes, sí. Esa es la que ¿cuál tiene es la que dejé allá, viejo? Era una de esa, Marina, que viene siendo Mexican Lager. Es la más livianita, bro. Esta, sí. Yeah. Esta también está livianita, pero es como un seltzer. Es un seltzer ese, bro. Ese también agüita, está rico. Es agüita. Es como un cantarito casi, güey. No, es cantarito. Más o menos. Uh-huh. Ya me tiene hasta temblando la güey. Voy a echarme una. Are you drinking right here or not really? Sí, ahorita. Ok. Saludcita al promotor. Salud. Saludcita a todos. En caso mil de mis viejones. Lo que sí también te iba a preguntar, bro, porque... Dígame. Bueno, porque el Jesse, yo le dije a Jesse, ¿sabes qué, güey? Es que como él es DJ... Is he dick? Yes.
Yes. No, no. Never. No le levanten falsos a mi amigo Jesse, por favor. I saw that one coming. DJ. Wow. It's always the first, ¿verdad? Yeah. Hey, por eso dices, is that the same couch? ¿Será que le trae, ¿será que le trae flashbacks? Vietnam flashbacks. ¿Con qué razón estás sudando, hijo de la chingada? Yo le dije, es que como eres DJ, cuando tú pones esa rola, pues la gente reacciona de a madre, güey. ¿O con el zapateado? Sí. ¿Sabes qué es el zapateado? ¿Cómo te digo? O sea, mira, cuando yo regresé, yo acababa de sacar un disco de banda sinaloense. Ok. Entonces, pasea para dejárselo a Pelón allá a su casa, a Oscar. Porque si, o sea, nosotros, haya pasado lo que haya pasado, seguimos platicando. Están bien. O sea, nosotros estamos bien. Musicalmente, no. O sea, sí. Obviamente, no, como vuelvo a decir, con todo respeto, no es que esté hablando chet, culeros. Porque sepan. Yeah. Platicamos, o sea, no se pudo. La verdad, es diferencias, pensamientos, pues. Uh-huh. Diferencia en pensamientos, de forma de trabajar, no se pudo. Y les agradezco las oportunidades, de todos modos. O sea, pero... Pues, como te digo, yo había acabado de grabar un disco de banda y se lo enseñé y la chingada, y de repente me hablaron. Yo trabajaba en una compañía haciendo barcos en ese entonces, allá en Indiana, y me interesó la propuesta y mi vieja se encabronó y no quería. Y me peleé, me valió madre. Y que por cierto, viejita, te Indiana, quiero mucho, ¿verdad? Si me estás viendo es puro show. Sí, sí. No, te echan la culpa es a Carlos. Es culpa de nosotros. De los gallos. Me están sacando la sopa. No, y pues, esa compañía era como hace como a 2 horas de aquí, ¿verdad? Sí, la Smoker Craft. Smoker Crab, yeah. Pero ¿cómo se llama el pueblito? Warsaw. Warsaw. Ah, okay. War. Saludos a toda la gente de Warsaw. Me decía Temo, el que manejaba el camión. War. War. Yeah. Warsaw, India. Sí, allá vivía entonces, pues, les, ¿cómo te digo? Les traje el disco ese que había grabado y les interesó y por eso regresamos. Oh, okay. ¿Me entiendes? Y ya fue cuando, en ese tiempo... pues ya había pasado, ¿verdad? Desgraciadamente lo que estaba pasando con ellos del nombre y la chingada, o sea, ya había pasado. Entonces, a lo que yo había platicado, las pláticas que yo tuve con Oscar, fue de que, ok, dice Emma, tú te vas a quedar junto con Hershey's. Uh-huh. Eso fue, así era la tirada. Dije, ok, no hay pedo. Hershey's casi, pues tiene mi mismo timbre de mi voz, o sea, ¿me entiendes? Correcto. No había, para mí hubiera estado chingón, porque pues yo lo conozco sus movidas y todo el pedo, ¿eh? Pero no se dio, creo que andaban por allá en Michigan, no sé qué, dónde andaban, creo que andaban con ¿cómo se llama? Intocable. Okay. Por aquellos rumbos de Detroit por allá. Pero pues este cabrón de Hershey's, creo que él y ¿cómo se llama este? El compadre de Oscar, que canta, tocaba el sax con él. ¿El que salió? ¿Rudy? Sí, Rudy. Rudy. Yeah, Rudy. Se agarraron a chingazos en un hotel y los corrieron a la verga de ahí. Valiendo. Y entonces, pues ya no se quedó Hershey's. So, llegué yo y Hershey's... En sí, esa canción era para Hershey's. ¿Cuál? La del zapateado. Oh, okay. Y yo cuando yo llegué al estudio, ya me estaban esperando ahí. Estaba Chuyito, Rincón. Chuy, sí. Ortiz, perdón. Chuy Ortiz. Y y llegamos yo y mi primo, yo lo que venía a grabar y a irme para atrás, yo me tenía que ir de vuelta a chingarle el siguiente día, ¿ves? We also waiting for you, Chuyito, too, with that phone call. Y y llegué y grabé la rola, la rola salió putazo, como pan caliente y salió la canija. Yo nunca esperé que iba a ser un despapalle, ¿verdad? Yeah. Entonces grabé esa y grabé la otra cancioncita que... La que dice... Tú no tienes la culpa. No me acuerdo cómo se llama la güey. Yo no tengo la culpa, se llama. Las grabé las dos el mismo día. Y después nos fuimos para allá a un rancho, en Quinta la Chingada, allá para Joliet. Y hicimos el video. Oh, sí, sí. Ah, sí. Con todas las honeys y los honeys. Yeah, yeah. Yeah, los chicken baby girls. Pero ya estaba solo. No, ya, pues andaba, era cuando grabé la canción de Alacranes, sí, con sí. Alacranes. Pero digo, de cantante, ya se había salido el Hershey's, dices, ¿o no? Hershey's no estaba ahí. Ya no estaba. No estaba ahí, entonces
toca el pedo de que traen a Omar. Ok. Trajeron a Omar. Omar. Un saludo a Omar, donde quiera que esté el viejón. Saludos. Un abrazo al viejón también. Una muy buena persona. Y nos quedamos ahí, Omar. Trabajamos buen rato. Solos. Y le echamos chingazos. Fuimos y hicimos un video también allá por Florida y la chingada. Andábamos como putos por todos lados. Porque cuando reentraste era cuando ya estabas como en gira en Madrid con ellos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, se abrieron muchas puertas otra vez. Andábamos fuertes. ¿Cómo qué año era este? ¿Mande? ¿Cómo en qué año era? Pues ahorita lo que estaba viendo es que ya pasó un chingo de tiempo. Sí. Ya van como, cree, unos 10 años otra más vez. Más o menos. Fue como en el 16, me parece. Fue en el 14, en el 16, por ahí. Ya. Estoy viejillo yo, güey. Hijo de la chingada. El zapateado encabronado tiene casi por lo menos 10 años. Sí, tiene chingo de millones de vistas. ¡Culeros! ¡Quiero mis regalías! Y sí. Porque cada vez se están haciendo más gordos y yo más flaco, güey. Y otra duda que teníamos entre Carlos y yo es de que se regrabó la canción de Las Caricias, porque tú la grabaste primero. Sí. Pero ¿se regrabó con otra voz? Se regrabó, creo que con Memo. Con Memo. Sí, yeah. Con Memo se grabó, desgraciadamente. Es pues. That DJ ear, bro. Yeah. Pero ya, pues tú sabes, cuando ya la gente lo oye con un o sea con quien sea, la primera persona es la que cuenta. Sí, se acuerda uno. Se acuerda y, pues sí, Memo le echó ganas ahí. Hizo lo que se pudo, gallo. Se hizo lo que es. Lo que es. Es lo que es y pues sí, saludos a Memo. También. Salud para todos. Salud. Pero de lo que tú sabes, ¿se regrabaron muchas de tus canciones? En sí nosotros la acabamos de grabar, ¿verdad, Ricky? Está grabada, nosotros la estamos grabando ahorita, gracias a Dios. Pegamos esa y pegamos la de la lámpara. O sea, estamos haciendo como un poporri. Quiero sacar un disco de canciones viejitas que pegaron o que fueron conocidas conmigo, ¿ves? Correcto. Porque ya viene, estamos preparando uno de puros corridos. Nunca he grabado un disco de puros corridos yo. Quiero grabar uno. Quiero grabar también un corrido de puras Lovey Dovies. Ok. ¿Me entiendes? Y otro de con viecillas y la chingada, o sea... Variador. Y diferentes. Y ahí es donde entras tú, Carlitos. ¡Ah, madre! Te vamos a hacer la invitación para que te vengan a echar un dúo con nosotros. Ah, sí, como chingando que no. ¡Dropping bombs, goddamn! ¡Es la primera bomb! No, está con madre. Dijera que, surprise. Con mucho gusto, viejo. Sí, viejo. ¿Cómo chingado que no? Para la gente, como sí es cierto lo que dice Carlitos, yo le echo flores porque la verdad lo conozco ya un chingo de años. Gracias al señor Cisneros. Que los contrataba a ustedes para que me acompañaran a mí cuando andaba empezando. Holy pinche bandonón. Era un bandonón, la verdad. You got flashbacks. Sí. Yeah. Era un bandonón. Señor bandonón. Sí, señor. La verdad que sí. Incluso ahorita que dijiste eso del club o de hacer algo juntos, te iba también a decir que me gustó mucho el club, los duetos que hicieron con Empresario. Oh, yeah. Oh, no, sí, chingón, sí, un saludo. Man. Pero no. Ahí está abajo el viejón. No está ahorita ahí. No. Bueno, está en México. ¿O andan en México? Bueno, Juanito anda en México. ¿Oh, sí? Sí. Órale. Ya, yeah, Juanito anda en México. Se fue a platicar allá con el pelado atravesado. Mira, cabrón, gracias por darme la oportunidad. Pero aquellos güeyes ya no te quieren ver. Gracias por dejarme el spa. Y te vengo a decir que te cancelaron el cheque. Saludo a mi compa Lelo, está viendo. ¡Por el show! Sí, eso salió muy con madre, güey. Yeah, esa pinche rola salió muy chingona. En sí, ellos, ¿sabes que me pidieron que grabaran también la de Las Caricias? Ajá. Yo pensé que nomás iba a ser puro pedo. Y le metí la voz y todo el pedo. Dije, bueno, a ver qué hacen, va. Next thing I know, ya le hicieron también dueto. Yeah. O sea, ellos, y les quedó bien. Sí, se escucha muy bien. Sí, bien. Todo el disco les quedó bien, pero pues las que uno se acuerda son las tuyas. Y también está la de Las Mentiras también. Las mentiras están ahí también, ¿yo? Sí, o por La Mentira las pegamos con la de Morena. Correct. La de Morena, nomás que cuando estaba grabando la canción de la Morena, La Causa Fuiste, dice nada. Dice, ya va a empezar, Chema. ¿Para qué tanta humillación? Nada más porque le metí un tono más arriba. Sí, está muy chido ese arreglito, bro. Fíjate que eso es algo que también te quería decir, güey, que no eres como la voz típica, güey, del género duranguense, ¿verdad? Ah. Por eso a mí siempre me agradaba tu voz, güey, porque tú eres más como
más pinche bandero, más como campirano. Mm-hmm. I call it like more city, more manly. Yeah. Ahorita está mucho el pinche suburban. Para mí es como muy, yeah. It's a fucking suburban voice and they got a city voice. Pero para mí fueron, él es una de las, one of three iconic voices of oh, él, iconic is a good word, sure. Yeah. O sea, yeah. Sin pero escuchar. His voice is manly, güey. It's manly, but yeah, it's one of the, o sea, cuando escuchas una canción de Chema, you're like... Es Chema. Es Chema. Yeah. Yeah, o sea... Who's your nomás con escucharlo. Who's the other two? Who's the Mount Rushmore of the Mount Rushmore of Duranguense? Who has got my... These guys are true fucking genre guys. No, es que they're going to shit on me right now, bro. Van a matar a la chingada. No. No manos. Hey, no manos. Puro dick. Hey, es que como oigo mucho Snoop Dogg. Sí, yeah. Sí, no, wey. Hey, DJ, oh, it's a dick. Snoop knows up. No, yeah. El Mount Rushmore para mí es este usted, Chema. Here we go. Lelo and Alfredo Montes. Pues en sí ahora que falleció mi mamá. En paz descanse, hace que 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas. Oh, 3 semanas sí. Que falleció mi jefita, Dios me la tenga en su santa gloria. Pues precisamente fue el fin de semana que tocamos en el Candelas. Ah, en el Candelas, sí, Candelas. Este, no podía cantar. Yo sí decía, lloraba un chingo. Dije, ¿cómo? O sea, yo cuando I lost my grandma, yo así, me doy cuenta, received a phone call y así me fui a la tocada. Yeah. Siendo yo tarolero en ese entonces, tocando así, no me lo imaginé, este cabrón cantando. Yeah. Y a media canción se me le quebraba la voz y yo también dije, no sabía ni para dónde voltear. Yeah. Yo por lo mismo, yo le llamé y I was like, ya cuando me dijo, I was like, hey, whatever you want to do, I was like, we can cancel, I understand, I was like, I went through the same thing with my dad, I was like, and yo pues igual, pues, I mean, yo pues no canto, o sea, saxofón, o sea, igual está, o sea, está wow. Ahí, you know, it's there, and you're like, damn, like, what am I doing here? What am I, you know, you can't focus, you know? You can't focus, yeah. Y este, y yo le dije, I'm like, hey, estoy para lo que tú digas. You tell me what you want to do, and we do it. Y sheesh. Me dijo, no, dice, hay que darle, dice, obviamente, you know, el público se merece, you know, cierto respeto, y los que sean pocos o muchos que vayan a vernos, you know, que yo ya tenía en mente, dije, como nos dijo, yo ya tenía en mente, okay, dije, se va a cancelar todo el weekend. Estas son las historias, bro, que I really appreciate, bro. Yeah. Porque son las historias de que si hay gente que te ha seguido, güey, desde el día uno hasta ahorita y escuchó chingo de historias y la gente asume, güey, ya ve que la gente le vale verga y la gente asume y te puede juzgar, güey. Pero ellos no saben que... Lo que está pasando detrás que pasó de las puertas. Esto, por decir, y que tú todavía fuiste y te presentaste, güey. Sí, sabes que... Mi respeto, güey. Gracias, yeah, y gracias a estos muchachones que les pedí un favor que si podían acompañar a mi jefita el día del entierro para despedirla con tamborazo o algo así. Y ahí estuvieron, gracias a Dios. Gracias, muchachos. Uh-huh. Qué chulada. Y sí... batallé, la verdad sí batallé y ahorita, disculpen, se me salió unas lagrimillas. Ah, no. Pero sí batallé mucho. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido en mi vida. Ahí, por cierto, o sea, uno lo ve con otras personas, como con cantantes ya famosos. Correcto. Como lo que le pasó a los Tigres del Norte no hace mucho. Yo nunca pensé que me iba a pasar a mí tampoco, ¿eh? Pero no podía cantar, empezaba a cantar bien y ya cuando la hora de los chingazos, así cantando y agarrado resuello y llorando y la chingada, pero sí. Y eso es otra cosa que mucha gente tampoco no se da cuenta. No, pues no. O sea, veían, ay, era que este a lo mejor viene, pero realmente correcto. No sabían, porque veían cómo cantaba y, o sea, se volteaba llorando. Uno sabe, pero la gente se le quedaba así como... Pero así que cuenta, así ese día se subió, se bajó y vámonos. Sí, pues yo incluso para ese día también, when we got the set ready and everything, ya hasta la tenía rayitas just in case, because I'm like, I know something is going to come up. I was like, si cualquier cosa o algo, y ahí le tenía, pum, transition to this, pum, y para también darle el chance. Because I'm like, pura polka. I'm like, worst comes to worst, you know, he got to step down, you know, del escenario o algo. Because, get a minute, yeah. Yeah, you know, give him a minute or something, you know, we're ready to go. Y es que es una, como te diré, like a feeling. Of course. Que no te aguantas, bro. Y luego no te aguantas. Hay algunas,
algunas canciones en particular, Chema, que te acordabas como de tu jefa, bro, cuando estás cantando? Pues en sí esas, la Caricias y La Lámpara, porque son canciones bien viejitas. Sí, sí. Son canciones de la señora, bueno, La Lámpara de la señora Chelo. En sí, mi mamá fue la que me pidió que la grabara, que se la presentara yo a la Cráneo. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Y por aparte de esa, pues fueron varias más. O sea, no nomás esa, la Morena. Yeah. ¿Qué fue? En sí, el video de Tus Mentiras, ahí salió mi papá también. Mi mamá estaba en un lado cuando estábamos haciendo el video. Oh, wow. Y fueron muchas cosas, o sea, encontradas en ese momento. Sí. Y para toda la gente que... pues que fue ahí a vernos, apoyarnos, y no sabía, les pido una disculpa si no estaba cantando al máximo, no andaba bien, pero ahí estuvimos. Así es. Ahí estuvimos. Man, pues lo siento, pero te respeto aún más, güey. Yeah. O sea, eso es una... Estuvimos. Y qué bueno, porque viviste esos momentos también muy chingones con tu familia, con tu mamá. Pero lo que sí te quería también, pues como anteriormente estábamos hablando de tu estilo de cantar, bro. ¿Con quién te guiaste, güey? ¿Quién es alguien que tú de morrito, a lo mejor uno cuando empieza la cantada como que quiere imitar, por decir, ¿verdad? Pero agarra su estilo. Pero tu estilo es muy bravío y tu estilo es muy diferente a lo que es el género, bro. A mí siempre me gustó el timbre de Cheque Peña. Ah, provócame. Por eso mi vibración está... O sea, o esa es derecha y luego al último vibrar. Desde la Cheque Vallarta, Peña es otro pedo. ¿Desde la Vallarta Show? Desde la Vallarta Show. Sí, sí. Como chido. Sí, yeah. Por eso, si se enfocan, o sea, en mi timbre o así, tienes más o menos estilillo. Cheque Peña. Y todavía anda en Madrid a Cheque Peña, bro. Y todo mamado. Ahora ya anda con el hijo, ¿no? Mamado el güey. ¿Tampoco todavía anda él? Trae hasta el hijo, ¿no? Ya trae el hijo, ya. ¿O tiene el hijo? Ya trae el hijo, se parece igual. Y hablan igual, todos. Hablan igual, actúan igual. El doble, güey. El hijo es el mamado, güey. Están como limón de cantina, le digo. Dice, como bien chupado y bien mamado. Ah, sí. Te iba a preguntar también, ¿vienes de como de familia de músicos o algo también? Porque... Sí, ¿sabe qué? Quiero aclararles algo. A ver. La verdad, a mí nadie me enseñó a tocar. Nadie me enseñó a tocar, nadie me enseñó a cantar. Yeah. Al contrario, yo he enseñado. Okay. ¿Me entiendes? O sea, la verdad, mi familia, mi abuelo, a lo que yo sé, era acordeonero. Okay. Pero acordeonero nomás para él y para mis tíos que les gustaba la chupada. Sí. En el rancho, las historias que a mí me contaron, nunca me tocó verlos. Pero las historias que mi familia cuenta, pues obviamente que se iban a un pinche árbol y pues chelear y la chingada. Yeah. Entonces, cuando ya estaba aquí yo, mi papá, pues es de los hombres que tienen pinche dedo de esos que te hacen buen jale, ¿eh? Tengo cinco. O sea, como los de este güey, güey. O sea, sí, güey. Tengo cinco. O sea, le hace así la sonrisota de Chema. Y luego todavía le dice, si quieres, anillo o sin anillo. Con todo el reloj. Me está molestando tu anillo, es la pinche. Es la esclava, güey. Es la esclava. No mames, la esclava. Ay, creo que sí me está pegando esa chingada. No, es que ya tengo rato que no pisteo de raza, por eso. ¿Entiendes? Pero guachen. No se creen, así es naturalmente. No, ya no le eche la culpa a eso. No, en serio, ya traigo michelitas de esas de... No, las zero alcohol. Oh, zero alcohol. No, alcohol. Una vez te tocamos... O duos. No, es the Corona one. No, ahora que Corona. Hay unas telas de 0%. Yeah. Sí. Yeah. The Budweiser. Sí, una de mis primeras tocadas con ellos fue en el Candelas. Yeah. Subimos al stage y están cubetas esa chinga.
bueno, dicen modelos, ¿y esta chingadera qué es? Zero Corona, Zero Alcohol. Sí. Le hace, esas son mías, viejo. Oh, no me las toques. Es como like smoking CBD. Yeah, big blue labels. Zero Alcohol. Oh, shit. I didn't know that way. Yeah. Sabía, ustedes saben igualito la chingadera. Pero eso es lo que no entiendo. No, tienen cero alcohol. Well, it's 0.5. Pero es 0%, o sea, una no tienen alcohol, ¿verdad? Pero tienes que ir a una pinche licorería a comprar. Es como la O2. Pero te cuesta igual que si fuera... Como un 6, sí, igualitas también. So it's like, tienes toda esa pinche tentación. En sí nomás estás pagando pinches $12 por un 6 de agua. Sí. Agua mineral. Agua mineral. sí, o sea, sí. Pero pues es la... Es la tentación, la mentalidad, la psicología. Por tantos años que anduve pisteando y todo el pedo, pues está cabrón, ¿ves? Yeah. A irlo a quitarlo luego, pues no. Sí, sí, sí. Y sí, pero... ¿En qué estado? Los pinches dedos. Los dedos. Hablando de dedos. Y si se descompasa, le damos un bastonazo. No, ¿saben que ahora de que no he pisteado y todo el pedo, andamos más tranquilos, andamos más a gusto, trabajando más enfocados en lo nosotros? Ya no batallo... para alcanzar mis notas que tengo que alcanzar. Antes, ¿y eso que era obviamente una decisión personal donde dice, déjele paro? ¡No! Me forzaron. La pinche chota. No, me metieron al bote, la neta. O sea, yo voy a decir la neta. Sí, sí, sí. Me sí. metieron al pinche bote por 5 meses. O sea, yo pagué para que me pusieran el bracelet. Okay. Todo el pedo y andaba para arriba y para abajo. Y vi hasta que me chingaron. O sea, yo tenía la chance de haberme quedado en home detention, que le dicen. Yeah. On house arrest, como quieran decir. Mm-hmm. Yeah. Y andaba para arriba y para abajo, como pinche calzón de puta, para arriba y para abajo. Entonces me chingaron, pero ya eran 3 DUIs. Oh, o sea, nunca te pusieron esa chingadera que no, tienes que soplar. O sea, el DIO quiso... El DIO quiso mi abogado, fue otro pedo, porque ya me querían meter más de 3 años al bote. Oh, fuck. Y entonces me dieron la chance de, ok, te vamos a dar 6 meses y con 3 años de probation. Pero pues ya, ahí sí yo un arreglo ahí con la pinche vieja, la oficial, y me quitó todo el pedo. Ah, mira estos dedos. Sí, me quitó todo el borlote y me dio chance de moverme para acá pero sí, o sea, me quitaron mi licencia por 10 años. Oh, okay. Shit. Pero tengo al breathalyzer en la troca, que pues obviamente no puedo andar pisteando. Yeah. Me llevo mis pinches chelillas ahí, las esas sin alcohol, para quitar la tentación y todo. Pero ya no se me antojan, o sea, ya... A mi papá. ¿O será que me acuerdo del pinche bote y digo, nah? Sí, a mi papá tenía eso, lo mismo. Tenía el pinche breathalyzer para prender su carro. Y una vez se chingó unas pinches uvas allí que no quería que tirara mi mamá. Ajá. Y ahí las tenía casi fermentadas. Se las chinga. No, las tires. Y pitó la madre y no perdió la pinche carro. No, ¿sabe qué? Eso sí es cierto. Lo que sí, está diciendo él, eso me acaba de pasar. Y no fue con uvas, pero fue con un pinche pedazo de pizza. ¡Cala madre! Sí. Es que andábamos jalando. Se fermentaron los olives. Trabajo en la construcción. Y nos fuimos yo y mi compañero a una gasolinera. Y yo compré 2 pedazos de pizza. Y ya vinimos para atrás, de vuelta para el jale, y o sea, obviamente tengo que soplar antes de prender mi troca, ¿verdad? Entonces todo estaba bien. Ya cuando nos arrancamos, yo iba a dar vuelta en la calle donde estábamos trabajando y pilló la chingadera, mi troca, iba manejando yo mi troca y de repente soplé la chingada y se tardó esa madre para eso, porque te dice, you pass or you fail, ¿verdad? Dice analyzing. Y la madre que dice que seguramente iba en, me salió creo que 0.20, so you fail. Y dije, puta madre, ahorita a ver dónde me paro. Y de repente la troca, pa. Se chingó. Sí, se laqueó la güey. Se laqueó. Pero fue yo le hablé a la señora de Antilac y me dijeron que algo tiene la comida. Tengo que esperar un rato para que se procese en mi pinche panza. O algo así. Holy pero creo que sí, creo I que I wonder if it's the dough. Because algo tiene la pizza. The dough has, it can ferment as well. Yeah. So well, yeast, that's what they use for alcohol, isn't it? Yeah, yeast. Correct. Yeah.
Porque en sí también así cuando he estado en la... Ahora en, entiendo por qué acá que vamos a Canis me pongo pedo con la pizza y no es por la ves? Cerveza. Ya entendí. Es que te zumbas ya, como tres pizzas grandes. Pensando que son 24. Ahora ya entendí todo. No, pero también ha pasado que, o sea, esa madre está para detectar lo que viene siendo alcohol. Me ha pasado que, ¿qué fue? Como hace 2 semanas quería sacar a mi señora a bailar. Y ¿dónde íbamos a tocar nosotros? Y me fui en chinga en la troca y siempre traigo un perfume ahí. Y que me sprayé antes de prender la troca. Y ya cuando quise soplar, la chingada falló. Y todo tienes que esperar. Tiene un proceso. Tienes que esperar 2 minutos 50, aunque sea qué chingados, hasta que se ponen ceros. Y luego ya pasa. Mientras que está el pinche perfume hecho, entonces la madre no pasa. La madre pilla. Yeah. Y luego traigo una cámara y la chingada nomás. Yeah. Bro, Ricky, bro, how you been, brother? Been good, man. Overall, I mean, pues no me puedo quejar. Aquí seguimos. I wanna know his story. Like, I feel like I know, but I don't know. He's an OG, man. Yo llegué a grabar ahí en tu closet, güey. ¿Varios? ¿Varios? Ese closet lo conocíamos muchos de derecha a izquierda. ¿Cuál es el que conociste? Yo conocí el de atrás. Cuando llegamos ya cada cabrón tenía su moco. Ese, güey, yo lo puse ahí. Bro, I'm happy. I mean, happy to see you. Happy still being active. ¿Andas todavía en todo lo que es grabación y producción y todo el pedo o qué? Pues haz de cuenta, no igual como antes, porque pues también tuve unos tropiezos ahí, you know. I guess to the point where I am now, you know. So no te creas que se me hace tan fácil ahorita estar tan... tan móvil, o sea, de poderme yo mover para acá, para acá y todo. So le batallo un poquito más, pero... other from that, I mean, pues, mínimo lo que es así, pues, you know, lo que andamos haciendo nosotros con Chema y eso, pues, ahí, you know, ahí ando, you know, grabando todavía, y pues, I mean, dirían por ahí, pues, allá ahorita no me queda de otra y estoy full time en la casa, so. Sí. Ahorita está trabajando machín, ahorita tiene tarea, tiene que hacer las melodías, tiene que hacer todo. Tú grabas toda la música. Uh-huh. Ya, todo, nomás lo que es, pues... la batería y la voz no. Nos juntamos yo y él y ahí empezamos, pero casi yo le doy las. Are you still over here in the south side or no? Sí, un poquito más para el sur todavía en sí. Pues I remember, you know, when you went, como dices, to my closet. Yeah. This was over here by the right, police station, right? Right here. Yeah. Yep. De ahí we moved to, cerquitas, I'm 59th, you know, almost the same direction, pero ya ahorita yo estoy más para el sur. I guess you could say borderline with Beverly in Washington Heights. Oh, you're over there by Western and shit over there. The Knicks. Actually passing Ashley. Where the big houses over there in Beverly. Yeah. You better believe it. Cuando quieras, te invito a mi casa. Man, es casi, una vez me perdí allá, and I'm like, ¿qué pedo? What the fuck is this? So it's fucking nice out there, bro. Yeah, they got some, I guess you could say that. Está bonito ir a mucha gente dice que no, pues que los morenitos, que esto y lo... Pero no todos son igual en sí, ¿sí me entiendes? Donde yo vivo, él sabe, o sea, puro viejito retirado. En sí, nosotros somos los más jóvenes y, pues, no puedo decir los más ruidosos porque I always try to keep it to, you know, to a limit where también, you know, no los voy a hacer encabronar, you know, y digan... Ya sé, yo soy la machaca. O sea, para que no se arrepientan de tenerme ahí. Pero siempre es respetar sus vecinos, uno, ¿sí me entiendes? No, nomás les manda sus cheques. Carlitos, su café. ¿Cómo ves este pedo? Me dice abuelo el cabrón, ¿verdad? Me dice abuelo, pero él es el que vive donde viven los abuelitos. Y él es el que trae el bordón. Es que se le olvidan las cosas. Oye, güey, ¿te acuerdas que te dije esto? No, oye, ¿cuándo? Ya lo tiene que apuntar a la cheta igual que yo. And it's funny, ahora que dice él de lo del bastón y esto, pues I'm pretty sure by now, you know, ya han visto de que vamos a tocar y pues... Pero, you know, problemas de salud, o sea, yo tengo que... Sentarse. You know, tocar, you know, sentado, esperemos que no sea for, you know, for much longer, you know, working on it, pero,
se me hizo una vez curioso y le mandé a él un screenshot. I'm like, hey, bro, I'm like, tocamos en las estrellas del Millennium, allá en Elgin. Y hay un video. And, como dice él, o sea, en veces, pues la ignorancia de que la gente no sabe qué pedo, o sea, de ellos critican lo que ven al momento. Yeah, bro. Le pone ahí un morro un comentario. Ir a ese vato no puede ni con su peso, que puede, tiene que tocar sentado. A la vez. And I was like, fuck you, motherfucker. No, fíjate que hasta eso, que mucha gente que me conoce ya from back in the day, fíjate que yo después de que tuve mi recaída que me trajo a donde estoy ahorita, hasta eso que ya también, o sea, I've tried to calm down a lot, you know, ya no tomarme las cosas también mucho, you know, a pecho. Just así, porque, yeah. I mean, it is what it is, you know, they critican lo que ven al momento, pero pues no saben por lo que pasa. Está uno, diciendo, ¿sí de eso? Tenemos un reto con el tubero, saludos para Ariel. ¡Arielito! Tenemos un reto, güey. ¿Ariel, ¿qué? ¿La Little Mermaid? Okay. Tenemos un reto. No le digas así porque se va a enojar, Ariel. Tenemos un reto. We have to take a picture of Jesse and Ricky at the end of the podcast with the shirts off, taking a hug. No, güey, eso es premium and OnlyFans, ¿ok? Sí, sí, ya viste. A huevo, tiene que pagar, ¿verdad? Tiene que pagar para eso, güey. 40. 40. That ain't free, G. That Ramón Ayala, 40 bucks. 50 para que se eduque. Aparte de eso... 50 por cada uno. No, porque... ¿Te afectó eso mucho? But like sitting down, like your weight or your disability. I don't want to say disability because todavía le andas chingando. Yeah. Hay mucha gente que nomás se dice, ¿sabes qué? No puedo porque no quiere esa pinche imagen. También dicen por nosotros los dicks, los DJs. nosotros, like, they'll be like, man, you can't be sitting down. When you DJ, you can't be sitting down. We're like, why not? Imagínate Jesse sentado. ¿Pero por qué será eso? Pero por eso, like, ¿cómo te afectó eso? ¿Te afectó eso mucho? Pues fíjate que sí, estuvimos en un accidente de carro. Actually, en Pulaski, mi jefe acababa de fallecer diciembre 29 del 20 y de marzo 3 del 21, que cae en su cumpleaños de él. Nos pasa, tenemos un accidente y me deja pues obviamente... con el pelvis shattered en 52 piezas, la cadera izquierda quebrada, y hasta ahorita pues todavía estoy batallando porque tengo un pedazo de cartílago quebrado en mi rodilla, que es por la razón que batallo mucho pues para caminar, hasta para moverla. O sea, you made this nigga come up two flights of stairs. No, pues como dices tú, o sea, pienso que tiene que ver mucho la mentalidad de la persona, porque mucha persona... que hasta yo he conocido que les han pasado, o sea, pues cualquier putacillo, o sea, se tiran de a tiro y se dejan perder, ¿sí me entiendes? Y yo, fíjate que fueron 11 semanas, zero weight bearing, que no pude poner absolutamente ni un pie en el piso, ni caminar, ni nada. Y fíjate que en esos momentos, cuando uno se pone a pensar, ¿sabes qué? Quisiera andar caminando aunque me estuviera quejando cada 5 minutos, pinche rodilla, que esto y lo otro, ¿sí me entiendes? So, haces un poco más de conciencia de en realidad lo que tenías, y ahora que ya no lo tienes, you know, pasan cosas así, y pues, mucha gente sí, mucha no. Yo puedo decir que yo sí, me aferré a la vida, pues, a querer salir adelante, a pesar de que, para cuando yo llegué al hospital, I had been put on traction, porque yo duré como una semana y media, casi dos, completamente, pues obviamente internamente quebrado, para esperar una operación. Y y pues lo que es eso es básicamente, haz de cuenta, son como unas cerraduras en las rodillas. Okay. Y te ponen un lazo y al final de la cama te ponen una pesa. Y eso lo que hace es de que si tú te mueves, empuja tu cadera hacia tu cuerpo para que si, you know, if you move, para que no se salga. Sheesh. Y pero ya para entonces, nada, yo ya... había perdido cuenta de cuántos doctores habían entrado ahí. No, pues que there's not much hope that you can walk. There's not much hope that we can do this. We don't know if we can do that. We, you know. And I was like, you know, fuck, you know. I gotta do something, you know. Y pues gracias a Dios, you know, después de varias operaciones, en la primera, pues casi andaba colgando los tenis, pero...
Pero pues se pudo y aquí andamos, ¿sí me entiendes? Después, todavía tenemos Ricky para rato. Qué bueno, qué bueno. Me da un chingo de gusto. Esperemos. Y diciendo, oh, ya. Yeah. Sí, ¿no? Y pues después de ahí, te digo, pues también fue cuando me llamó Chema, ¿no? Yo estaba todo, dirían, para todo drogado, tirado en el hospital. Ahí cuando me llamó y ya fue cuando le dije, y pues, I'm like, y él me dijo, no, dice, pues yo te llamaba. Dice, pues a ver qué onda. Dice, pues, le dije, pues ya cuando pase esto, le dije, pues a ver qué onda. Le dije, pues. He's like, but your lungs are good, right? Your yeah. lungs are good. No, pinta bien. No, ya pinta bien. Sí, no, y Fíjate la pinche ironía, ¿verdad? Porque sí. Yo lo veo también como, en parte, a lo mejor Chema te buscó, obviamente, para ayudarlo a él personalmente a sobresalir de, you know, whatever he had to go through, sin tanto saber que tú también lo necesitas a él para tú sobresalir, güey, porque aparte que te pasó el accidente, todavía tienes las pinches ganas, güey, de decir, pues hay que darle, güey. No, y pues, like, fuck. Y pues más que nada también, I mean, you know, tengo un hijo de 9 años, you know, you a mi esposa, ¿sí me entiendes? Y pues dirían por ahí, si soy el pilar de la casa y me tiro yo ahí al suelo nomás, you know, pues está difícil porque también más que nada yo lo vi cuando mi jefe falleció, o sea, pues él era el pilar de mi casa con mi jefa y mi jefa, pues pura madre que se tiró también, o sea, ella acababa mi jefe de fallecer que eran 2 meses y como una semana. Y después, de los 2 meses y una semana, o sea, tener que estar en el hospital conmigo. Y pues cuando tuvimos el accidente, pues a mi esposa se la llevaron para un hospital, a mi hijo se lo llevaron para otro, a mí para otro. Me acuerdo que todavía con la adrenalina, pues, o sea, yo escuchaba, you know, like after corner of my ear, yo escuchaba a mi hijo que estaba llorando. Y pues obviamente yo ya estaba quebrado y todo. No sé cómo me pude salir de la troca a caminar a buscar a mi hijo. Wow. Shit. Y ya cuando lo vi, o sea, que estaba bien, haz de cuenta que I was like, oh, shit. You know, y ya I had to take a seat. Y ya de ahí, pues, no me acuerdo en realidad mucho hasta que ya estaba entrando el hospital. O sea, que ya estaba viendo las luces. You know, y pero sí, o sea. ¿Y la familia está bien? Gracias a Dios, sí. Qué bueno, bro. Y bueno. Y hasta ahorita, hoy en día, siempre lo digo, un saludo para el doctorcito que me dijo, no hay esperanza para que camines. Así es. Y eso es poco. Le dije que le fue bien. Sí, sí. Le diga que le fue bien. Yo he tenido pláticas así con mis compas, bro. Y yo siempre digo, ¿sabes qué, bro? Lamentablemente en la vida tienen que pasar o pasan cosas malas, güey, para que uno se ponga al pedo, güey. Y it's crazy the deep talks that we've had about medicine, ¿verdad? De que es un negocio, los doctores es un negocio y para ellos no es algo que se va, sí, te quiere mejorar, pero a su conveniencia. Te mejora, pero dirían por ahí, es un estate quieto nomás, te mantiene a cierto nivel al punto donde si tú lo dejas, puede que sea cierto o sea inconscientemente, que ya no lo ocupes y tú estás, ¿sabes qué? Lo ocupo. Because I was on Oxycontin for about 2.5 years. You were? Yeah, I was on 4 doses a day. Holy shit. Damn. Y cuando el doctor me dijo, you know what? He's like, you had too much of a free break. He said, 2.5 years. He said, I would never think anybody, you know, would be on it like that. Was it hard getting off of it? No. Fíjate que yo, hasta eso que más que nada mi jefa sabe, yo duré también un tiempo de borrachales, como ella dice. Okay. Y no es que yo en realidad crea en adicciones, pero es mental. ¿Sí me entiendes? O como dirían los jefes de uno, hasta el día en que se ponen los pantalones, ¿sabes qué? Aquí se acabó y se acabó. There you go. Lo mismo, él me dijo, ¿sabes qué? You gotta cut down, porque yo hice una cita. I was like, oh, shit. I was like, damn, I got 3 left, you know? Hice una cita en caliente y I was like, hey, I need refills for this, porque pues como es un medicamento bien controlado, cada vez que eran refills, pues era doctor, ¿sí me entiendes? So, yeah, yeah. Fui and he's like, mm-mm. He's like, no more. Damn. Not today. Yeah, I was like, fuck. Joint time. Y that's for Carlitos. Y pues, hay que hablarle a Carlos. Y pues salí ahí entre agüitado y encabronado. Pinche doctor, hijo de la, you know, no sabe lo que yo siento y la chingada, you know. Y pero no, I was like, you know what? I was like, it is what it is. I was like, and then you just fucking stop, wey. Y las últimas, se me que fueron como cold 6 turkey. Pastillas, las últimas de estas. Yeah. La última, el pinche coraje, las dejé, no me las tomé.
Y sí, dirían por ahí unos 2-3 días sientes como que el pinche tren te pasó por encima. Yeah, yeah. Pero pues, I guess you can say it's the effect of the withdrawals of the actual medication, yep. You know? Yeah. So, ya después de ahí, lo dejé, you know, y pues en realidad no lo ocupo nomás, you know, pues. Ah, pues qué bueno, güey. Ese pedo está bien culero, güey. No, I was on so much medication throughout my whole process that hasta yo dije, no, hombre, pinche hígado está hecho de fierro el güey. Hijo de la chingada. No. Have you seen Painkillers on Netflix? No, I haven't seen it. Oh, dude, you got to see it, bro. I'm going to have to go back home and see that. That one's crazy, güey. Check it out. You're gonna, Painkillers. Oh, yeah, it's about Oxycontin. Está con madre, bro. Yeah. Hey, bro, ¿y tú qué pedo, güey? Ya te tengo ganas, tío. Ya veniste, te traigo ganas. Hey, wey, ¿veniste nomás aquí al chisme? ¿Qué rollo? So, como dicen, es un cambio de que uno tiene que dar. Está bien. 6 años. ¿Así pasa cuando sucede? 6 años, ¿eh? 6 años en ciertos con mis compañeros van a sincera. Saludo. Yeah. Saludos. Bro, a lo mejor te echamos la sal porque dices el pinche guacua. Sí, no, no, y fíjate que precisamente I was like, man, how long ago was it? And I went back to YouTube. Last season. It was like, shit, 6 months ago. Dije, pasa el tiempo, ¿verdad? No, and I was going to tell Jesse, ayer que vi su Snapchat, I was like, hey, I'm a boy there. You know, I'm just gonna surprise you. Like, he's like, what are you doing here? Yeah. I'm like, surprise. ¿Cuánto tienes aquí? Desde New Year's. Okay. New Year's was my first gig con ellos en Sierra. Oh, so vas empezando, pues. Yeah, yeah. Yeah. Fue cuando hizo su primera comunión. Yeah. Me bautizaron. Doble dedos. Y sin esclava. Chema cargaba reloj, ya no lo traen. Y al sapo del bastonazo. Sí, sí. Ese es de seguro, ese. No, ya yeah, tengo desde New Year's right here with them. That's good. I mean, it seems like you guys got a good chemistry también, bro. So that's good. Andamos a gusto, todos andamos. Yeah. Es lo importante, bro. Andamos a gusto. O sea, lo que tenemos es que cuando vamos a ensayar, que les digo yo, Ricky, junta a los muchachos, vamos a ensayar. Llegamos y nos enfocamos a lo que vamos. No andamos a batallando ni que wiri, que la chingada. No, porque en sí, yo lo miro así, Carlito, o sea, que cada quien tiene cosas que hacer, y para ir a perder el chingado tiempo en lo que uno va a presentar el día de mañana en un evento, yep. Si vas a ir a perder el tiempo, mejor desde un principio, dices, ¿sabes qué? Hoy no puedo, la chingada, no le quitas el tiempo a los demás. Como totalmente. Mi primer ensayo con ellos fue un sábado, yeah. Un sábado en la mañana, y ¿sabes qué? Te quiero aquí hasta lo... Un sábado dije, ay, ni pedo. Ya cuando acordamos, salimos del ensayo y dije, a su madre, 4 horas ensayando. Ah, pero es como se repasó todo y me decía, Chema, viejo, ¿qué canción quiere? Y lo que usted quiera, lo que usted no se sienta a gusto, dígamelo y ahorita lo ensayamos. Y sabes que vamos a darle todas desde principio a fin y si no me siento justo, todas. Yeah. 2-3 veces cada canción y así. Fue como, si una que otra, como te digo, que la reina de todas, que ves no la piden y su madre. Esa no la traemos ahorita. Y esa canción, pues, aunque la compuse y todo el pedo, no la tocamos ahorita casi. No, y fíjate, y es para clarificar, o sea, no es el problema que no nos la sepamos, porque como yo, o sea, yo sí me la sé, él se la sabe, pero el problema es de que antes de que juntáramos ya lo que es el cuadro de ahorita, y luego Chema vivía en Indiana, era bien difícil yo juntarlos a todos, porque... Chema decía, hey, Saturday morning, porque pues él trabajaba, you know, yeah. En Indiana, vivía lejos, but then I would have the guys here, hey, Saturday morning. Bro, Saturday morning, no mames, güey, yeah. Quiero descansar, güey, you know. Yeah. All right, well, what about Sunday? It's a family time. So I'm like, shit, pues entonces, ¿qué día quieren, you know? Y era difícil y en veces, bro, hasta por teléfono cuando era the cover, con el tubero Ariel así. Hasta él mismo, hey bro, aquí una aplicación, bro, podemos, we could practice, you know, over the app and shit, you know. Pero sí, ya ahorita que estamos el cuadro ya, pues entero, porque pues no te creas, sí le hemos batallado más que nada, porque pienso de que, como el duranguense ahorita dirían por ahí, somos minoría. Uh-huh. Y yeah. Mucha gente todavía, o sea, como que es que le cuesta, ¿sí me entiendes? Yeah. Pero también aceptar. Hay demand, ¿verdad? Yeah. Oh sí, no, yeah. Hasta eso que sí, pero mucha gente, o sea, hasta, oye, bro, pues que esto y lo otro. I don't know about playing duranguense, bro. Oh, you mean bien. For the musicians. Yeah, sí. Porque, okay. Porque duramos rato, o sea, que nos ayudaba un camarada aquí, nos ayudaba otro camarada acá.
Y este, por eso when they saw me playing with them, like, oh, you just helping out. Like, no, I joined, I'm already with Chema. Yeah. Like, what the fuck? You went from banda to Duranguense? Like, how? I'm like, it's just a change, pero bro. Lo bueno que se ha acoplado bien. Se ha acoplado bien. Obviamente, como vuelvo a repetir, este, los ensayos de nosotros son ensayos. Vamos a lo que vamos. Sí, sí, sí. Este, sí. No andamos con el pinche telefonito aquí y que a ver si la novia no... O sea, no digo que no, no hay chance, porque no me gusta hacer que, okay, que vamos ahí, ¿no? Yeah. Cada quien, ¿verdad? Pero si sabemos de antemano, ya estamos grandes, y sabemos lo que vamos a decir, hacer. Ahí está la parte. Ahí es donde está. Ya estamos adultos, güey, sí, ya para no andar con mamadas, como quien dice. No, y sí, desde mi primer ensayo con ellos, a lo que íbamos, antes de práctica, jiji, jajaja, se practica y después otra vez lo mismo. Yeah. Yeah. Pero en cuanto practicamos desde la primera canción que se practica hasta la última, una tras otra, a lo que se va. Yeah. Sí. Y luego después, después de eso, un chingo de pizza o pollo. El pollo. El pollo, bro. Next time. Es lo que me gusta de todo el pedo. Ricky, we gotta bring you that fried chicken, bro. Fue la vez que bajó Chema para abajo, todo desesperado. Hey, ya encárgate el pollo. Ya encárgate el pollo. Where's it from? Chicken from Beverly, bro? From the hood, nah, bro. Nah, it's straight from the motherland. Bro, motherland. You might risk getting shot. You might risk getting shot. But where every it? Piece of chicken is going to be worth it. Suéltala, güey. Es la segunda vez que le digo que lo ordene. Is that type of chicken? It's in Calumet Park. It's actually called Wings It Is. Oh, Wings It Is in Calumet Park. Yeah. Yeah. Write it down, Mechudo. Wings It Is. Yeah. Yeah. Do they have mild sauce? No, the barbecue sauce. They have, man. Ooh. You'd be surprised. Wings it is. Yeah. Yeah. ¿Y ahí qué? ¿El chicken or wings o qué pedo? No, todo. No, pues de lo que tú quieras. Es que everything's good though. So everything. It's just the seasoning. Ahí básicamente tú vas a satisfacer lo que al momento se te antoje. But it's good. You vouch it. El pollo pone lo que me gustó. Jesse's already looking it up. Ese güey. He's like, do they get Uber Eats? He's already said it. Boy. shit, they're closed. Hey, Ricky, tengo una duda, Ricky, bro. Tú eres, disculpa mi pinche ignorancia, ¿no? Pero tú eres familiar de Chuito Rincón. Sí. Es su tío. Sí, es en Nebraska. Es mi tío, hermano de mi papá. Bro, yo me echaba unas pláticas con ese señor, bro, antes, güey. Cuando tenía la Azteca. ¿Qué, no le grabaron una rola a ustedes? No creo. No me acuerdo. A lo mejor quien quiera que sí, pero me echaba plática. Oye, back Carlitos, in the landline days. Hours. ¿Tienen discos esos de la Azteca? Se quedaban con los pies para arriba así. Like, sí. So what you doing? You hang up. No, you hang up. ¿Sí grabaron, verdad, ustedes? ¿Sí llegaron a grabar? ¿Con la Azteca? Ajá. Sí, grabamos dos discos. ¿No tienes uno por ahí? No tengo, pero es que te podemos, perro, te podemos mandar no como el file o whatever it's called. Yeah, yeah. Yeah. Tienen el master. Es más, para que escoger una de ahí, la grabamos y le metemos. Fíjate que la otra vez le salió en YouTube unos videos de la Azteca. You guys were playing, I think it's in the Millennium Park, I believe it is. Oh, yeah, hicimos el grito. Oh, yeah. Hicimos el grito ahí, bro. Con decirte que la calidad del video, I'm like, damn, I feel old as shit. Oh, yeah. These videos, man. It's like a camcorder and shit. Las cámaras parecían bazookas, ¿no? Parecía camarógrafo de Televisa, güey. Sí. Bro, y pues ahorita también de una vez, Chema, te voy a preguntar, ya que estamos medio centradillos. Dígame, cuéntamelo, gallo. ¿Qué pedo con la historia de la pinche troca chocada? ¿Quién se corta? No, pues simple. ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? Déjeme echar un traguito porque esto está bueno. Sí. Saludcita al patrocinador, ¿cómo se llama, gallo? Casa Humilde. Saludcita a todos. This is one of my favorite ones. Son de Durango estos compas, ¿eh? Yeah, ¿sí? ¿De dónde? Son del quemado. This is one of my favorite ones. Which one? Media Naranja. Yeah. ¿En qué parte de Durango eres, Chema? Mira, yo soy nacido en Dallas, Texas. Oh, shit. Oh, okay. Pero cuando tenía 2 años, mi papá y mi mamá me llevaron para allá, Me di cuenta que me olvidaron. Allá fueron y me dejaron allá con mi tía, que le digo tía mamá, que es hermana de mi papá. Okay. Y mi abuela en ese tiempo estaba en Dallas y mi papá, como es el mayor de la familia, pues lo mandó que se fuera a cuidarme junto con su hermana. Okay. Y allá me dejaron la chingada. ¿Y qué parte de Durango era allá? Ahí es el ranchito, se llama Biogame, el Sape, Guanacaví, Durango, donde son los creadores. Oh, okay. Oh, ¿y tú eres primo entonces, Alfredo, dijiste? Es mi primo hermano. Son primos hermanos. Saludo. Y mi tío Ismael, pues es hermano de mi papá. Saludos a mi primo. Saludos. ¿Qué onda, primo? Pero sí, regresando a la troca. Sí, esa historia de la troca, ya ves. No sé si viste
No sé si viste el parque de Alacranes. Sí, sí, lo mejor. Allí mencionado. Lo corté a la verga. Sí, ¿verdad? Cuando dijeron lo de troca, oh, that's bullshit. Ah, pause. Bullshit. Pause. This motherfucker. No, desgraciadamente sí, sí pasó, sí es cierto. Andaba pedo. Andaba pues entrado, ¿ves? ¿Cómo te puedo decir? Desde cuando uno sale de la casa, viejo, como nosotros que somos músicos, yo no sabía esto, pero por ahí lo oí de muchos, muchos grupos grandes, ¿verdad? Uh-huh. Como Casimiro, el de la banda mexicana, fue uno de los que me lo dijo mi tío también, uh-huh. Me lo dijo mi papá, me lo dijeron varias personas, Tony Meléndez también, que uno como músico hay que salirse de la casa contento, ¿verdad? Desde okay. Un principio uno tiene que agarrar carretera, pero contento, que la familia... De buen humor y todo. Sí, sí, o sea, despedirse bien, ¿no? De irse enojado en la chingada, porque uno sabe si cuando sale, pero no sabe si vuelves. Sí, sí. Yeah. Entonces, para acabar de joder, yo me acababa de casar. Mi esposa no quería que fuera con Alacranes allá, para México. Ok. So, mi vieja me agarra la pinche ropa y me quemó todo, me cortó la tejana, los pinches trajes y la chingada. ¿Aquí? Sí, sí, ahí en Abrora. Ok. Y nosotros nos teníamos que pelar para México en el siguiente día. So, esa misma pinche noche me metieron al bote, antes de irnos. La madre. Y eso no lo dijeron estos cabrones. Ok. Entonces, Oscar fue y me sacó del bote. Me pagó 100 varos para que me sacaran del bote y salí del pinche bote. Y nos pelamos para mí. Como te vuelvo a decir, no salí yo en buena forma de mi casa. Sí. Como debería de haberme ido, ¿verdad? Entonces yo, mi pinche mente, andaba yo en otro pedo. Andaba trabajando, pero mi mente andaba en otro pedo. ¿Me entiendes? Para serte sincero. So, llegamos a Torres y la chingada, hicimos una presentación. Y íbamos a tocar en San José de la Boca. Yo le decía a Oscar, güey, llévame a Tepehuanes. Pues ahí donde estábamos, ahí en Emiliano Martínez, donde son ellos en Torres, uh-huh. Pues nada, pura familia de ellos. A nada les costaba a los cabrones llevarme allá para Tepehuanes, ¿ves? Nada. Entonces, una de esas, pues por ahí me junté con un primillo de ellos mismos y nos pusimos pedos a la chingada y me desaparecí yo. Después yo regresé, yo le pedí la troca, le dije, güey, para irme a comprar unos cigarros, ya nunca volví a la verga. Unos bots. La verdad, ya no volví, la cagué. Sí. So, cuando yo regresé, yo sabía que teníamos que tocar en San José de la Boca. Cuando yo regresé, y esto ya se habían ido en la Ven, de Don Oscar, el papá. Entonces estaba Galo y estaba Marquitos. Estaban chiquillos. Y yo les dije que si querían ir, de volada, pues los cabrones de volada se subieron a la troca, ahí vamos en chinga. Entonces en el pedo, que cuando íbamos ya llegando, bajando pues a la Ciénaga de Escobar, andaban unos pinches caballos sueltos, ahí eran tres. Y la troca traía como mofles, ¿verdad? La troca, pues se veía recio la troca. Yo traía las luces altas, ya ven que los animales, pues cuando traen las luces altas, Standard. Se encandilan los güeyes. Uh-huh. Yeah. Entonces, no iba tan recio, ni mucho menos. Entonces, yo me acuerdo que miré los pinches caballos y le bajé las luces. Entonces, yo esperaba que se salieran los güeyes, porque ya iban saliéndose de la carretera. O sea, ya los güeyes, ya de cuenta como esta línea así, ya iban en la orilla. Uh-huh. Yo me dije, no, pues iba todavía pinche entrado yo. Dije, no, estos güeyes ya se pelaron. So, le aplasté la troca, le subí las luces y algún güey brincó para atrás y ¡vámonos! Y le dio el chingazo a la troca. La ¿sí me entiendes? Y yo me madré una mano. Pero lo bueno que a Galito y Marcos, pues no les pasó nada. Yeah. Entonces, me acuerdo que le salían hasta chispas del pinche cofre, le salían como chispillas. Pero luego sí alcancé a llegar la troca hasta una casa y pedí ayuda. Y fue cuando le hablamos a ellos. Entonces, aún así... Ya regresaron, dejamos la troca ahí, nos fuimos, nos recogieron, fuimos y hicimos el evento en San José de la Boca con los horóscopos de Durango. Ok. Ajá, y de ahí ya me fui me fui con un primo mío, que por cierto los Zetas lo mataron, ¿ves? Ok. Se llamaba Jesús. Para Tepehuanes, de San José a Tepehuanes. Y estos cabrones ya nunca pasaron por mí. Ya no pasaban, se iban a las tocadas. O yo, ¿qué iba a hacer? Ni modo de ahí esperarme a ver qué hora se acordaban de mí. Entonces me estaba acabando la feria y yo me vine a la chingada. Llegué aquí con $1. Mm. Un chingo de burritos que me había echado mi tía. Nada más pinches burritos, chingo de agua. Que además miraba para todos lados. Burritos sí. De asientos. Entonces, guacha, de esas mamadas que dijeron que yo había llegado y que yo había dicho que empecé a hacer la banda y que la chingada, eso es mentira. Se lo digo desde ahorita y bien lo saben. Oh, porque ellos sí habían dicho que tú ya estabas haciendo tu... No, yo, o sea, sí la empecé,
por la simple razón de que como ya no pasaron por mí, ya no pasaban por mí, ajá, pues yo no tenía, yo qué me iba a quedar haciendo allá, ¿me entiendes? Entonces yo me vine y cuando yo llegué aquí, ellos ya habían dicho que a mí me habían corrido y que la chingada, ¿me entiendes? Pues yo no me iba a quedar esperando ahí, ni mucho menos a discutir, sabiendo que yo la había cagado allá, sí, les había chocado la troca, ¿ves? So yo empecé a hacer mi desmadre, pero no fue porque yo quise, yo fue por los rumores y también, ¿cómo se puede decir? Pendejismo mío. También de haberme amarrado un pinche huevo y esperarlo y haber hablado y sentarnos y si sabes que... Correcto. ¿Me entiendes? ¿Sabes, o sea, que la cagué y así? Sí, sí, ves, la verdad. O sea, y hablar, ok, o estás o no estás, y la chingada. Porque yeah, aparte de todo eso, cuando estos firmaron con Pedro, todo, Pedro fue y me buscó a la casa que me necesitaban a mí. Pero ya no quise regresar. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Pero sí, eso sí es cierto. O sea, sí, sí pasó. Eso fue la pinche historia con los caballos. Pues por lo menos se habló de ya, ahora sí, los dos lados y la chingada. Yo no tenía mucha duda de la troca, ¿da? Cuando ellos la platicaron, yo me acuerdo cuando pasó y se hablaba. Y en aquel entonces ni pinche redes, ¿va? O sea, era puro... Era, puro, era un cabrón, le decía así. Ya, ya para pa cuando wey me llegó a mí. En ese entonces, si ahorita el chisme está cabrón, estaba peor. No, estaba peor. Porque tomaban el tiempo, como dijo Carlos, to grab the landline y hablarte. Ah, bueno. Yeah. No, pero sea lo que sea, la pinche neta en México es otro pedo. Porque apenas acaba de pasar aquí, ya saben allá. Así corres la pinche lumbre bien rápido. Pero sí es cierto, o sea, sí pasó y desgraciadamente sí pasó, o sea... La verdad. Ahora, de lo que dijeron de Memo y todo ese pedo, yo y Memo trabajábamos juntos, ¿me entiendes? Yo a Memo lo empecé a enseñar a cantar. Ajá. Entonces, cuando... yo no sé si sea cierto, yo no sé si sea cierto, no lo crean por mí, pero se lo digo porque el mismo Oscarillo me lo dijo, que según el señor José Luis Terraza, si no tengo nada contigo, José Luis, nada más lo estoy diciendo, aclarando las cosas que yo me acuerdo que pasaron. Que le hubiera ofrecido un billete para que me corrieran a mí de Alacranes. En eso llegó Eleazar, el que era dueño del Lamento. Sí. Y dijo, usted véngase conmigo, Chema, véngase. Era cuando apenas no sé quién se le había salido. Y yo le dije, y siempre lo he dicho, yo no pienso cantar con ningún grupo, no voy a poder regresar con que no sea Alacranes. Porque pues de ahí empecé yo, ¿verdad? O soy yo solo... O regreso con el Alacrán, nada más. Pero para meterte con alguien más, no. No creo. Yeah. No creo. ¿Cómo te digo? Entonces, pero ese era un rumor, lo que según lo de José Luis era algo que se había sí, escuchado. Sí, era un rumor que sí, el mismo sí. Oscarillo me lo dijo en su momento. Entonces, como te digo, Eleazar me ofreció a mí el jale. Le dije yo, no, le dije, ¿sabe qué no? Le dije, mejor si no es con el Alacrán, mejor pues ahí muere. Uh-huh. Claro, yo le sigo acá un topedo. Le dije, pero ahí tengo un gallo. Fue cuando le aventé yo a Memo, ¿me entiendes? Y dije, ¿y sabe cantar? Le digo, sí, pues yo le estoy echando la mano, le digo, ahí con los venados, le digo, ahí estamos ensayando, le digo, yo estoy ensayando más sonidos. Le digo, ¿y si le echa ganas el vato? Le digo, es compa, le digo, trabajamos juntos y la chingada. Me dice, ok, chama, le voy a dar chance por usted. Fue cuando grabaron Las Uñas Largas. Sí, sí. Por sí. Cierto, pinche canción, no mames, quedó bien pinche desafinada. ¿Me entiendes? Pero bueno, la verdad, no es de que esté hablando mal, lo que es nomás. Sí. Y le dieron aire, ¿me entiendes? Y después este cabrón se acercó con Alacranes, me quitó el jale y ay, eso era eso, está ahí. Pues la pero vino hablando mierda que no era cierto. Yeah. Que él fue cuando ya me, pues sí me molesté, me moví. Tú sabes bien que no es verdad, cabrón. De que yo había hablado mierda. Si yo hubiera querido hablar mierda, tengo ahorita para hablar mierda. Yeah. ¿Me entiendes? O sea, así es de sencillo. Yo nunca he hablado mal de ellos, ¿me entiendes? Yo siempre nomás digo lo que realmente pasó. ¿Entiendes? Pero no me voy a poner a hablar mierda cuando yo puedo pues, hablar con ellos. Sí, totalmente. Nada, pues al fin del día, pues, ¿sabes qué? A mí me da un chingo de gusto que volviste o que estás otra vez en el círculo ganas de la música, güey. Pues obviamente ellos les está yendo como les está yendo, les está yendo bien. Chingón. Pero tocamos apenas hace poquito con ellos también. Sí. Oh, pues en el Candela. En el Candela. En el Candela. Sí. No salimos del Candela nosotros. No, se queremos mandarle saludos al señor Domínguez. Ah, Silvestre. Saludos para mi compa Silvestre, cómo no.
¿Qué era? Es como los bailes de antes, ¿te acuerdas con la radio? Decía, y el grupo de casa. Llega la Azteca. Viernes en el sinaloense, Azteca. El sábado, para cerrar con broche de oro, Azteca. Y domingo, Azteca. Chingas con Don Frank, hijo de la chingada. Oye, tú sabes que, sí. Pero Don Frank no tiene ni un pinche pelo de tonto, tú sabes. Oh, no, está no. Por eso está calvo. Sí, saludos a Don Frank. Oye, ya chingué entonces. Y rapidito, redes sociales, andan ahí medio movidones o a ver, mi Ricky. Y si no, de todos modos, drop your social media, güey, para la gente que se actualice y todo el rollo. Y una vez. Pues sí, es el Chema y su banda La Carnera 1 en de Instagram. Okay. Y de Facebook creo que todavía no hay. Okay. No, sí. ¿También hay uno en Facebook? Se me hace que está igual. Se me hace. Es que fíjate que decidió enfermarse el día de hoy el que se encarga de las redes sociales y todo. Okay. Que, por cierto, Ariel. En Facebook en Facebook está como nada más Chema y su banda La Cranera. Perfecto. Okay. Sí. Son los que manejan todo el show. En sí el grupo... ¿Falta uno o cuántos más? No, faltan tres. Faltan tres. Falta Alex Tamborero, el Hugo patrón. Saxofonero y Ariel Tubero. Ahí está. Uh-huh. Aprovechamos también de una vez para que si quieren individualmente, ahorita es cuando mandar saludos para la gente que los ha apoyado desde el día uno hasta ahorita. Gente que ustedes quieren, gracias a esta plataforma en YouTube, esto va a ser por vida, bro. Ustedes van a poder verlo, todos lo vamos a poder ver en 20 años, 30 años, o sea, mándenle algún agradecido. Te digo, yo vi el otro hace 6 meses. Todavía está. Todavía está. Pero cada rato lo mira. Agradecimientos para alguien en particular, familia, amigos, ustedes, a quien quieran. Yo sí quiero mandar un saludo para mi amigo Ricky y Leli. Ricky, que acaba de cumplir años ahora. Le dije que le iba a mandar saludo porque me dijo, y mándame un saludo, wey, porque en el otro no me lo mandaste. Sí, ahí está. 6 meses después. Tarde, pero seguros. Así es. Bueno, a ver, mi Ricky. Pues yo más que nada, ya ves que pues ya más o menos les di un little walkthrough de lo que he pasado. Pues yo más que nada, gracias pues obviamente a mi familia, mi hijo, mi esposa. Que hasta ahorita han sido el más grande apoyo que he tenido para pues estar donde estoy, a mi compadre también, Juan Carlos. You know, yo me acuerdo, you know, el mismo día ahí cuando desperté ahí, primero que abrí los ojos y oh shit, you know, me paniqué, dije, ay güey, qué pedo, estoy en un cuarto y está mi compadre a un lado de mí, dije, hay algo malo aquí. Compadre, ¿qué pasó, compadre? Sí, no, pero fíjate que even cuando estuve, you know, en el hospital, ahí estuvo mi compadre también. Con mi mamá también, al pie del cañón, ¿sí me entiendes? Cualquier cosa que se ocupaba. Y pues hasta ahorita, te digo, han sido mi más grande apoyo. Y pues mi papá, que pues, you know, desde el cielo desde donde arriba. Él esté, o sea, yo todos los días me acuerdo porque en sí mi papá, era, pues, o sea, le gustaba mucho cómo cantaba Chema. Uh-huh. En sí, yo fui a dar a un ensayo de ellos con mi papá cuando yo tenía como unos 13 años. ¡Wow! You know, y desde entonces, ¿de pues, ahí eras? Sí, de ahí era. Yo iba y los veía ensayar y veía también saludos para Armando también. Sí, Armandito Cosa. Sí, no? Sí, yo lo veía tocar la batería y decía, bueno, pues qué pedo. O sea, pues le da acá. Y yo era cuando yo andaba queriendo aprender. You know, y como mi papá, él, pues en sus tiempos, él, you know, él fue cantante también y yo le dije, oye, papá, yo no quiero aprender a tocar batería. No, hombre, de volar. Vámonos al Guitar Center, you know. Y Hell yeah, bro, el apoyo. Y el apoyo. Estamos practicando cualquier cosa que... Ciertas canciones, yo las escucho por las grabaciones que hizo Armando. Y yo las quiero hacer como las hice. Y me decía Ricky, no. Espérate, dale. Ya ves. ¿Qué te salió, Carlos? Yeah. Es que le digo, ciertas cosas en vez están grabadas. Le dije, pero hay que modernizarse cada músico tiene su touch, güey. Le dije, tú siempre tienes que tratar de meterle tu touch tuyo porque tú no eres fulano de tal. Y por eso pasó otra vez, tocamos en la aduana. Saludos para Jaime de la aduana. Saludos, Jaime. Tocamos en la aduana y tú uno...
músico también ahí me dice, no, dices que sabes qué, dice, tócale así, bro, porque así le hacía este baterista de Armando. Saludos a los venezolanos. Hay que decir el nombre, para que saludos para Rogelio. Rogelio. Y este, le dije, yo sí le dije, ¿sabes qué, bro? Armando es Armando y yo soy yo. Le dije, porque yo no voy a tocar lo que él tocaba, yo le voy a hacer a como a mí me sale y mientras a ellos les guste. No, y es que fíjate, yo le dije a él, le dije, en veces no es para que uno se lo tome de mal, le dije, Armando obviamente dejó su huella en lo que y es no, Chema y su banda La Cranera, ¿sí me entiendes? Y si tú escuchas los estilo, discos, tú escuchas los discos de Chema, los que grabó Armando, oh, bro, es el estilo que le dio a la música de Chema. Exactamente. Uh-huh. Y yo le digo a él, le digo, pero le dije, yo a mí en sí, le dije, a mí Chema me dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, quiero modernizar acá, modernizar acá. Olvídate tal cosa, trae tal cosa. So I'm like, at the end of the day, I was like, I gotta obey orders, bro. Yeah. I was like, whatever it is, as long as you give me an answer and I have an answer para darle a Chema, todos contentos. Y I mean, y pues, you know, no es difícil. O sea, no. Yo le dije, dale tu toque tuyo. Obviamente, donde ese es, donde no, no. Y no hay que buscarle, ¿para qué batallar tanto? Mm-hmm. You know? Está bien. Así tiene que ser el pedo, bro. Yeah. Uno es uno y es todo. Y es así como ahorita nos hemos acoplado, machinos, a los que, el como dice Ricky, el cuadro que está ahorita, es porque pues somos músicos veteranos también. ¿Ah? Músicos de la vieja escuela. Ya. Oh, yeah. Que ya casi no puedo ni hablar. Y eso, o sea, ya sabemos. La dentadura. Ya sabemos, o sea, más o menos qué es lo que él toca, a cómo le toca a él. O sea, ya sabemos cada quien su, pues su es piquito. Es que es como yo le digo a él, le digo... Mucha gente ya ahorita, lo que es la juventud, o sea, aclarando, sin without throwing shade. Tienen una mentalidad muy diferente a lo que era la mentalidad de nosotros en aquel entonces. Totalmente. Oh, ¿sí me entiendes? Es una mentalidad donde yo me puedo sentar todo el pinche día y acabarme toda la con todo el cafetero entero y ponerme a pensar, a ver, where did everything go wrong? And I still won't have an answer. Because tú te puedes poner a pensar, you're like, ¿pero por qué esto? O sea, y no le hayas lógica. You're like, pero cuando nosotros estábamos acá, esto así. Y luego quieres juntar juventud de hoy en día con gente de la vieja escuela. Ese es el problema que tenemos ahorita. And it's a time bomb. Oh, yeah. You know, it's a time bomb. Ya los jóvenes de hoy en día no aguantan. Pues es lo que es, o sea, no aguantarían las chingas que llevaban antes. Tanto como lo que, como yo le estuve platicando, le dije, güey, digo, sufríamos, es más, casi pinche hipotermia, donde teníamos que hacernos a un lado, pegar el frente de la ven contra una gasolinera porque no calentaba el calentón. Sí, es lo que, hambres, you know, we were talking about the last time, porque cuando yo lo conocí a Ricky, él tenía su banda eterna. Yo lo conocí cuando yo estaba en Banda Preciosa. Yeah. Le digo, güey, ¿te acuerdas? Cuando los dos teníamos pinche pelo largo. No, it's for real. It's a true story. Nos conocimos los dos con pelo largo. En fucking braids, bro. Este ya se le bajó para acá. Andábamos de pelo suelto. Sí. No, y la plática que tuvimos. La plática que tuvimos fue de que, hey, who does your braids? Yeah. Y así, de ahí, from there, me and him clicked. Es que me acuerdo, yo le dije, cuando yo anduve también en aquel entonces, en la banda Preciosa, con Valentín, su brother Snoopy también, I'm like, donde quiera que íbamos, si se nos acababa el tiempo en Chicago, llegábamos, y la pregunta del millón era, let's look to see who braids hair here. Oh, y luego empezábamos a buscar, hombre, en California también. Allá, bueno, allá ya teníamos gente que llegábamos allá y, hey, you know, we're in town, ¿tienes chance o qué? No, pues que sí, y pues ser el 3x1, sin ningún no. Y le digo a él, digo, antes de que ni aquí los mexicanos usaran, o sea que agarrabas tus braids, te ponían tus either beads o te ponían tus laditos con las piedritas. Extreme, así. You know? Yeah, I'm like, antes, I'm like, pues nomás se veía eso pues en los morenos, ¿sí me entiendes? Me acuerdo que aquel entonces hacíamos dicha promoción de la radio with, you know, any type of duranguense, man. And then, pues ahí estás esperando, you know, for the artist to come in.
Y pues ahí nomás escuchas la gente y pinche, ah, pinche reggaetoneros. Se ve como pinche reggaetonero, yeah, los cabrones. Yeah, yeah. Al negro le echaba mucha cagada también. Sí. Ese pinche mollo, ¿de dónde lo sacaron? And it's funny. Saludos a mi compa el changuito, el negro. Hey, and it's funny because en la temporada donde nosotros andábamos así, this was before. You know, he had braids and he had, you know, his image that now he has, you right, know. Right, right. And como dice Jesse, o sea, llegaba uno a tocar un salón ahí, you know. Y se te quedaban la gente se te quedaba viendo como, ¿qué pedo? Este güey se equivocó de fiesta, sí, you know. Sí, porque llegábamos con, yeah, con sombrero tejana, pero with braids with on. The braids, with, yeah, the braids on. I mean, luego, no, con, see, if you were freshly made with the braids, and he, yeah, could, he said, I'm not gonna lie, con tu do-rag, yeah, y tu tejana puesta, güey. No, sí, sí. Yeah, había que cuidar la inversión, está, ¿sí?, cabrón. Y luego te quitabas la tejana y le hacías, yeah, que te dolía, that shit hurt. Dormir partially sentado. Dormía como los morenos así. Dormía. No, yeah. Y luego ibas en avión dormido. Ah, fuck. Por los tiempos cambiaron, güey. Sí. Oh, macizo. Yeah. Tiempos, antes criticaban. Hasta crees que no era donde we were going to get braids on now. Yeah. I mean, yo me acuerdo back in the day cómo criticaban mucho a la cranes porque fumaban mucha mota, güey. Y hoy en día, si no fumas mota, like, why not? You're boring if, yeah, you don't do it now. Sí, por eso es el pinche pedo. Se le hacían de pedo conmigo porque pisteaba mucho estos culeros de Grupo Firme, todos pendejos. Los pendejos anden mejor. Wey, totalmente, güey. No me te falta la cortina, güey. Tú eres el original, el que socializaba. Ahora sí. Chema, agradecimientos, bro, de tu parte, güey. Muchas gracias a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a todos ustedes también. Principalmente también ustedes, porque la verdad que todavía se acuerdan de uno y tienen los medios de informar a la demás gente que andamos andando haciendo ruido otra vez, echando y chingando. Sí, estoy bien agradecido con mi padre Dios y con todos los promotores de Chicago, que pues aún aunque han pasado muchos años y empezamos otra vez de nuevo, todavía se acuerdan de uno y creen en uno. Ahorita traemos un nuevo cuadro, más gente más responsable, tanto yo, tanto todo el equipo, tratamos de hacer lo mejor, ¿ves? Como queremos pedirle disculpas a la gente que en veces nos piden ciertas canciones que no traemos. Ya. Yeah. Y es escenario, es como todo, y en veces unos se van bien, otros se van enojados, o en veces les cambio, les sabe que no traigo el centenario, pero Laurita Garza le va, sí, sí, chingona, o sea, ya con ese el centenario, yo por favor dile que no, por favor. Así, pero estoy, sí, yo con Laurita Garza. Sí, Carlitos, te hacemos la propuesta esa, como te digo, aquí escoger una rolita si te interesa para echarle, sí, ganas para adelante. A toda la gente, es cierto. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Siempre me ha gustado cómo canta. La abandonona que traía, la hubiera seguido. La mejor la había desarmado. Y sí, bien agradecido para todos ustedes por su tiempo, que nos dieron el espacio de venir a hacerla de pedo aquí y aclarar cositas que están ahí pendientes. Aclarar la y a toda la gente, yeah, que nos sigue. Mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que mi Padre me los bendiga y me los cuide. Y échenle muchas ganas. Lo que sea que hagan, échenle ganas. Que valga la pena el día. Así esté nublado, lloviendo, está echando un palito también, échale ganas. Ah, bueno. O dijera, oh yeah. Y nomás con que le haga, oh yeah. Gracias, viejones. Viejones, mi copa Fry, empezamos a cerrar aquí el rollo. ¿Cómo yo? Como pues con el Wack Pad, una de las razones que le hicimos es para hablar de las historias y echar las historias de un lado, ¿verdad? Porque la gente, pues como decimos, saben del lado de ellos. Y ahí crecen los rumores, crecen las historias de ellos, ¿verdad? Exacto. Pero de plataformas aquí en Chicago, pues casi, bueno, nosotros estábamos músicos, pues no había esta plataforma que estaba en YouTube y todo eso, ¿verdad? Y nos da gusto escuchar las historias de la persona propia, ¿verdad? Sí. Como la historia de Ricky, you know, la gente que te vieron, they saw you and they started critiquing you, but like, no, you had your reasons and you had your stuff, mm-hmm, and it's good to see, have a way that you guys talk about your side. Me da mucho gusto que
todos aquí están echándole ganas with the, you know, project and everything. Y pues, para adelante, man. I hope to hear more from you. I want to be in a studio when you get Carlos. Carlitos, y esto podemos hacer un video, pero estaría chingón que saliéramos todos. Así como estamos. Pero tenemos que hablar con Fred para la foto. Ya, ya. Porque nos hace ver más flaquitos. Hey, yo. Este es el mero verga. ¿El nuevo? Entonces vamos a tener que... Where do I sign up? Mira, guacha nomás lo que acaba de pasar. Price el maestro. El mero verga dice, where do I sign up? Oh yeah. Hey, yo dije porque dijeron que hace ver la gente más flaquita. Dije, bueno, pues ya. No creo. Ya iba rica así, No, lo bueno es que hace los gordos bien flaquitos, por eso salen muy bien las fotos. No, sí nos interesa porque hay cositas que tenemos que hacer, acomodar todavía, obviamente, ahorita ya que está el equipo, ya que está el cuadro, poner lo que se va a presentar. Ya, ya, hablamos, man, después a ver qué hacemos. Estamos a la orden, bro. Mi compa, yo así, ¿cómo vio? I love it. Una anécdota, hace como 15 años, quiero decir 15 años porque mi hijo tiene 15 años y no tenía... Little Big Jesse. No le dejó su mamá. Le digo, hey bro, ¿cómo estás? Le digo, I haven't seen you since you were this small. No, dice, estoy bien, güey. Cabrón, 6'3", tiene 15 años el cabrón. Pero aquel entonces, digo, como hace 15 años, llegó una llamada, andaba y ahí viene Chema al Merenderos. Ah, sí, Nah, he ain't coming. Y yo, de dick, así. Y que llegas y te echas un palomazo ahí, y pues toda la pinche gente. Y creo que me sentí así como hace 15 años. Ahí viene Chema. ¿Se echó un palomazo o un pericazo? ¿Se puede decir? O los dos. Estaba yellow. Es que le hizo morena la... ¿Cómo se fue? No, nada de eso. Tengo fotos y videos. Fotos y recuerdos. Un gustazo de conocerlos aquí en persona y pues saber... Para mí, una leyenda que está aquí. Yeah. Siempre nos da ese gusto. En Mount Rushmore. You got him on your Mount Rushmore, bro. Creo que, como dijo Carlos, yo puse que you're an icon de la música duranguense. Y eso nunca se le va a quitar a usted. Y muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Son felicidades y pues aquí a seguir apoyándolo con el zapateado. The original version. A ver si lo grabamos otra vez, pues. Viejones, ¿qué les puedo decir yo? Muchas gracias. A mí me da bastante gusto. Obviamente vino mi compa Rubén, pero me da un chingo de gusto ver a ustedes dos porque son viejones de los de antes, de los que me acuerdo. OGs. Comiendo un chingo de pollo. Ahí hasta de sobra. I got it. No, ya. Ya no, güey, ya. Ya no. Pero ya no quiere comer porque le hace así. Y sí. A mí se me hace eso. Sí. Oh, yeah. Ya das falta que me salgan plumas también. Pero con muchísimas gracias por venir, Chema. Gracias a ustedes. Me da mucho gusto que andes en la movida, bro. Me da gusto escucharte cantar todavía en los audios y estamos a la orden, bro. Cuando esté listo hay que darle, hay que sacar los discos esos que te digo que tienes por ahí. A lo mejor tienes una cancioncita ahí que te gustó. Ah, hay unas buenas ahí. Sí, pues vamos a escoger una. Hay una de caballo que me gusta mucho ahí. ¿De caballos? De caballos. Blanca. De carrera. Nunca hemos grabado una, pero me interesa. Se llama Moro de Cumpas. Me interesa, sí. Es esta perra. Vamos a grabarla. Pero bueno, de todos modos, muchísimas gracias, viejones. Gracias a ustedes. Fue un placer para nosotros. Muchas gracias. Subscribe. Para mi compa Mechudo. Chao. Bye. Para el compa Mexican Jay-Z. Jay-Z, happy belated birthday. Happy belated birthday, brother. Hell yeah. Y el DJ is CD. Oh, yeah. Ya se la sabe mejor en la pura positiva. Ahí estamos. Yo. It got partition city.
Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería, cerveza artesanal elaborada en Chicago. New location coming to Forest Park this June. And if you're listening to this after June 2024, it's open now. Join them this summer for some cold chelas and good times. Visit stayhumilde.com for more info and updates and follow them on Instagram and Facebook. Salud, and remember to stay humilde. This Walk Pod episode is brought to you by Borjas Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el Walk Pod para que te den tu consulta gratis. Se siente bien cuando tomamos la decisión correcta. Como cuando eliges la canción perfecta para el momento perfecto. O decides tomar una buena noche de descanso después de un día muy agitado. Tan bueno como tomar la decisión correcta en el tema de seguros. Por eso, Gesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí en Albany Park para ayudarte a elegir la protección que quieres, el precio que quieres. Gesiel te explicará todo acerca de tus coberturas con State Farm para que sepas qué esperar si ocurre lo inesperado. Con Gesiel Gutiérrez es fácil tomar la decisión correcta. Marca su número hoy. Como un buen vecino, State Farm está ahí. This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open 7 days a week. Walk-ins are always welcome. To book your appointment, you can call 630-562-6652. Go check them out on Facebook at Goodfellas Parlor and follow them on Instagram at Goodfellas Parlor. Make sure you look good, fellas. This episode is brought to you by La Michoacana Premium, Midway Location, 5160 Sur Pulaski. Te traen todos sus antojitos preferidos como fresas con crema, elote en vaso, nieves de todo tipo de sabores, fruta variada, las tortas favoritas de mi compa Jesse, y para celebrar cualquier ocasión, pide tu carrito de alegría, compadre. Y recuerden, si no es premium, no es Michoacana. This episode is brought to you by Rancho Los Guzmán. Hands down, one of the most beautiful rancho-style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable. From weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzmán, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815-200-4713 or check out their website at rancholosguzman.com.